¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Benito Juárez, luego del himno nacional mexicano, como debe de ser, como marca obviamente el reglamento de la liga, aperturando con, precisamente en este mes patrio. Y bueno, pues ya los Halcones Rojos de Veracruz y el equipo de las Panteras de Aguascalientes, o los Panteras de Aguascalientes, ya están en la duela, alistando lo que será el segundo juego de la serie. Ahí hay que recordar que ayer ganó el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz. En el previo tuvimos a Abdi Jicotencatl, jugadora de las Rojas de Veracruz, que fue la jugadora más valiosa en el pasado Juego de Estrellas. Esta jugadora que se ha ganado el cariño del público. De hecho, estábamos en la transmisión, en la previa, y pues mucha gente se acercaba a ella, muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes, obviamente, con Abdi Jicotencatl, que ahorita está en una liga nacional, ¿no? Y bueno, pues espera regresar, cuando se reactive la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, que realmente tuvo mucho arraigo, que la gente, decíamos, se encariñó muchísimo con ella, con Alexia Lagunas, con todas las jugadoras que dejaron huella, ¿no? Las extranjeras, Deja Chulcha, decíamos, está en Egipto y demás. Entonces, bueno, pues presento, saludo a mi amigo Rafael Ameca. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Julio? Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí de regreso en el Auditorio Benito Juárez, y como tú bien lo dices, bueno, pues ahí vimos en el previo a Jicotencatl. Contenta, ¿no? Sí. Contenta aquí en el puerto de Veracruz. Una tarde calurosa. Horrible. No hizo mucho sol, bueno, tan pesado, pero hay un calor, pero sabroso, de esos que se viven aquí en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues ya está casi todo listo para llevar el segundo de la serie, jornada número 12, cuando vemos ahí en pantalla todas las estadísticas que se han venido presentando. Recuerden que, bueno, pues después de un partido, después de una jornada, pues se va acomodando la tabla general, como lo estamos viendo ahí. Ya subió Halcones Jalapa, no, Halcones sigue en el tercer lugar, Jalapa, y si no mal recuerdo, el noveno lugar para el equipo de Halcones Rojos, con 6 jugados, 5 perdidos. Así está en la tabla general, ¿no? Sí, a ver, es primer lugar Fuerza Regia, en segundo lugar Astros, que es el próximo rival de Halcones Rojos de visita. Halcones Jalapa, que ayer perdió. Libertadores de Querétaro está en el cuarto lugar. Abejas de León, precisamente, que bueno, pues está ahí empujando. Santos de San Luis Potosí y Halcones Rojos de Veracruz. Ojo, ayer platicando con Nicolás Casalánguida y con Alejandro Villanueva. Alejandro dice, no, yo quiero ganar y quiero estar en el torneo de Copa que se va a llevar a cabo en Chihuahua. Y Nicolás dice, pues no estamos pensando en eso, nosotros estamos pensando en la liga. Pero bueno, si estamos en el octavo lugar, pues vamos a estar en el torneo, pero no es nuestra meta. Y es lógico, ¿no? Además de que él se fue al Mundial con Venezuela, estuvo poco tiempo con ellos, y esto les va a servir, ya sea que jueguen la Copa, Rafa, o que se queden aquí a entrenar, las dos creo yo que les va a servir. Uno sobre la marcha con un torneo y otros en descanso, en preparar jugadas y demás. No sé cómo ves tú, ¿qué preferirías? Híjole, pues mira, ya lo habíamos dicho ayer, como está la situación, y bueno, también hay que avanzar en la tabla general, ¿no? También. O sea, hay que tener cuidado, hay que ver y calcular en qué lugar queremos que el equipo se mantenga al final de la temporada, de la temporada regular, para ver, obviamente, que entra playoff y contra quién, ¿no? También. Hay que ver los movimientos ahí de la tabla, por eso hay que estar más o menos pendientes. Ahí está el número uno del parque, que Rolón. 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 Y bueno, pues recién cuando llegué al auditorio, Rafa, iba saliendo Thompson, que también Casalánguida dice que habló con él fuerte, los errores se pagan, y dice que pues que Thompson tiene que aprender de esos errores, porque fue un grave error ese cabezazo que le pegó con todo a su rival, y pues realmente le significa un castigo. Cuando menos, ya se fue, de hecho salió del auditorio, y seguramente estaría esperando que regrese el equipo de Guadalajara, porque van contra Astros de Guadalajara, y después vendría o viene lo que es la Copa.
que va a ser en Chihuahua del 27 al 1 de octubre. Entonces, eso es pegadito, ¿eh? Y bueno, ya está por arrancar el enfrentamiento. Vemos a Alejandro Villanueva en la duela con el 71, Hamilton, Isaac Hamilton con el número 2. Está también, vemos al número 33, Henry, que está ya acomodándose la camisa para ingresar a la duela. Está, bueno, pues el equipo titular, ¿no? Por decirlo de una manera, es el más regular, más bien. En este caso estamos hablando de Green con el número 55 y el 0, que es Tavario Miller, el de Bahamas. Y está a punto de arrancar el juego Rafa Ameca y veremos quién es el que tiene la oportunidad de quedarse con la primera ofensiva del enfrentamiento. Así es, y bueno, pues hay que presentar también la tripleta arbitral, sí, que esta noche estará aquí. Es Alejandro, el señor Alejandro López, el árbitro número 1, árbitro número 2, Pedro Salgado, y el número 3, Saúl García. Arranca el juego, tiene el balón, Hamilton gana la bola y bueno, le entregó mal a Henry. Y es balón para el equipo de Panteras de Aguascalientes, rapidito, y obviamente ganó Hamilton, fue un descuido por parte de Panteras y después cerró los ojos, yo creo, Henry, y también Hamilton, y se le fue. Y es balón para Panteras. Y ahí está Panteras ahora tomando el mando para tratar de abrir el marcador. Esta noche tiene el auditorio Benito Juárez. Vamos a ver qué es lo que dicen esta noche, si pelean para llevarse la victoria. Aquí está haciendo su jugada sobre la línea final. Pierden el balón, Miguel Julio. Ahí viene con el rompimiento Henry. Henry con la primera oportunidad ofensiva. Y está anotando 2 puntos para el equipo local. Los Halcones Rojos de Veracruz. Así que la quiniela la rompió Henry. Así es, y bueno, pues aquí ahora el equipo de Panteras. Ahí la pantalla perfecta sobre William Spencer, quien está llevando y comandando al equipo. ¿Quién creen que tiene el balón? Rolón. Y ahí intenta la penetración. Perfecto. Se le abrió la puerta. Sin embargo, buchacó el balón y no fue efectiva la canasta. Con la jugada de Green, que encontró. ¡Uy, qué buena jugada! Green para Henry. Henry para Tavario Miller. Y este anota de esta manera y se cuelga del aro para hacer los 2 puntos más para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. Ya no grité, Rafa. Ya no grité. Bien, ahora el equipo de Panteras haciendo lo propio. Ahí con Gary. Gary Rich. Spencer ahí mandando el balón en el disparo de media distancia. Cristian Negrón no puede ser asertivo ahí en la canasta. Ahí está otra vez Green, ¿no? Y perdió, parece que perdió la pelota. No, se dio para Hamilton. Hamilton para Henry, que buscó la oportunidad para disparar de 3, ¿no? Finalmente se acomoda, le regresa Green, el 55, con sus tenis azules. Alejandro Villanueva de 3 puntos y bueno, el rebote lo recupera Henry. Ahí trompica un poquito, se esperaba la oportunidad y parece que es balón. Bueno, es balón para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. Empezó movidito el juego, Rafa. Sí, ahora con el clásico uniforme rojo, ¿no? Cierto. El equipo de Halcones Rojos también cambió el equipo de Panteras en ese, ¿qué será? ¿Amarela? Es como amarillo, mostaza, ¿no? Mostaza. Bueno, ya ahora hay demasiados colores. Sí. Y bueno, pierde el balón el equipo. La recupera Villanueva, Alejandro Villanueva. 2 puntos más. 6 para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. 0 para el equipo visitante. Panteras de Aguascalientes. Gran noche la de anoche, la que tuvo Alejandro Villanueva, el famoso Sandy. Y bueno, pues ahora que se me viene. Bien, ahora el equipo de Panteras ahí con Gary Rich. Entregan. Cargando bien, ahí una dejadita perfecta por parte de Cristian Negrón. Green ahí buscando y pidiéndole a sus jugadores, a sus compañeros que se muevan, ¿no? Las jugadas que trabajan, que practican durante la semana, los entrenamientos previos. Alejandro Villanueva con Hamilton, el número 10, el disparo de 3 puntos, se salió la bola y es balón para Aguascalientes. Bien, ahora Aguascalientes en la transición rápido, 3 contra 3, ahí la penetración perfecta por parte de Rolón. No pierde de vista este jugador, esta noche, que es el dolor de cabeza de la defensiva del Cone Rojo. Sí, deben de estar nada contentos después de haber perdido anoche, ¿no? Y viene Green con Alejandro Villanueva. Ayer Nicolás Casalánguida habló muy bien de Sandy, pero muy bien. Hamilton, de la dejadita y bueno, el balón no alcanzó a entrar. Muy bien de Sandy, le da toda la confianza. Se da cuenta ahí Rolón en la transición. Si quieren hacer la pantalla, le fue imposible. Entregan el balón para Fabián.
tiene, hace efectiva la canasta. Viene Green otra vez con la ofensiva del equipo local. Los halcones hoy visten totalmente en rojo con sus vivos negros. La verdad que también está bonito este uniforme. El otro, y déjenlo guardado. El disparo de Henry de 3 puntos, el rebote, recupera el equipo de Panteras. Y ahí está, de nueva cuenta, el equipo de Panteras. William Spencer. Entrega para Rolón, le hacen la pantalla. Querían hacer el chucheo, no se pudo. La defensiva bien plantada del equipo de halcones rojos. Entregan para el disparo de 3. No, es efectivo y aquí se pelea fuerte ahí en la pintura. Bueno, la gana Miller, Tavario Miller, y viene Green. Encontrando ahí a Henry, que ha estado muy movidito. Bueno, el disparo de 3 puntos de Hamilton. Lo hace efectivo. 3 puntos para halcones rojos de Veracruz. 9.7 de Panteras de Aguascalientes. Bien, tenemos en cuenta ahora el equipo de Aguascalientes. Una serie de asistencias, de pases ahí sobre la línea de 3. No hay espacio. Bien la defensiva del equipo halcones, presionada. Sin embargo, Rolón hace el espacio él mismo, abriendo el compás. Y una asistencia ahí para Gary Rich. Y le pone 3 puntitos más. Limpiecita, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Ya le dieron la vuelta. 10 puntos por 9 del equipo local. Los halcones, los rojos de Veracruz. Alejandro Villanueva, parece que perdía, pero estaba Henry atento para tomar la pelota. Uy, la dejó para Miller. ¡Qué bonita jugada! Y otra vez, Tavario Miller. 2 puntos para que llegue a 11 el equipo de halcones rojos de Veracruz, por 10 del equipo de Aguascalientes. Bien, ahora el equipo de Panteras. Ahí está Spencer. No encuentra quién. Tienen que abrir para James. Ahí va a ser la jugada en la pintura, en el pivoteo. Sin embargo, no fue certero. La pelota hace una serie de extraños ahí. O sea, estaba quitando a Miller a Hamilton. Bueno, viene Green. Hace la jugada. Otra vez para Miller. Qué bonita. Y mira la manera de encestar de Tavario Miller, que está muy, pero muy encendido, ¿eh? Está, de esta manera, anda con todo. Sí, está perdido también la defensiva del equipo de Panteras. Y eso está aprovechando demasiado. Sí, claro. Ha habido ahí... No ha habido comunicación, se abren demasiado, no siguen a su jugador y bueno, es lo que está pasando. Mientras tanto, ahora en la ofensiva, vamos a ver qué hace Rolón. Bien defendido ahí por parte de la Halcones. Sí, hace la penetración y no, fue de nueva cuenta. Ahora viene Henry. Oye, hay perdón que te interrumpa, pero se está lastimado ahí Cristian Negrón. Se mira, ve cómo se agacha, ¿eh? Y ese es dolor. De veras, sí, ¿no? Como el de los futbolistas. Sí. Mira, se está, la verdad, lamentando mucho ahí en la espalda baja. Fíjate que ese movimiento lo conocemos bien, Rafa. Porque de repente cambia uno así. Mira, allá está en la esquina, ve. Cómo está hincado. Y se tiró a la duela definitivamente. De plano. Extraño ahí que... Ah, ya lo van a checar ahí su... Sí, porque estaba muy lento el cuerpo médico de Panteras. Sí, se vio muy lento, ¿eh? Porque así que tú lo viste desde... Que abajo. Se dio la jugada. Y ellos están ahí en corto, están cortitos. Sí, caray. Y es que se vio, vamos a ver ahí en la repetición. Ahí está. Ahí está. Cayó mal. Vea cómo se pone la mano en la parte baja de la espalda. Sí. Y es que esas caídas que pegan. A ver, ahí vamos a ver la repetición. Es que lo chocó Henry. Y aquí, mira, el 71 de Halcones, ¿no? Fue Alejandro Villanueva. Villanueva, no sé si le metió la rodilla, porque ahí vimos en la repetición. Fíjate que no la vi, ¿eh? En la repetición se vio como si le dieron no me olvides, o lo empujó, algo sucedió y cayó mal. Ahí va, a ver, la repetición. Ahí va de Ah, sí, sí, no, pero fue Henry. Sí, ¿no? Sí fue, y también Villanueva le dio un no me olvides en la espalda, ¿eh? Los dos ahí. Sí, no, pero eso es... Y se sigue doliendo, ¿eh? Sí, está agachado, mira, atrás del espectacular. Sigue agachado. Ojalá y no sea nada grave. Ojalá regrese, porque es uno de los jugadores claves para la defensiva del equipo de Panteras de Aguascalientes. Yo creo que va a descansar, seguramente lo van a cambiar. No creo que siga adentro. Y se duele de veras, ¿eh? Sí, no, ahí está la imagen, mira. Precisamente. Sí, se duele de veras. Fíjate, coincidentemente, bueno, ya parece que ya está recuperándose. Es que a lo mejor fue en el, no sé si fue un nervio, obviamente, o a lo mejor no, la asiática no, estaba muy alto. Un músculo, no sé, pero bueno, ya esperemos que se pueda recuperar y que pueda jugar normalmente, pero sí se duele bastante. Vamos a ver Panteras. Ahí está, bien, ahora Panteras tiene la posibilidad del balón. Entregan ahí sobre la línea de 3.
Abajo están esperando, se pelea fuerte en la pintura. Vamos a ver qué es lo que hacen. Arrastra el jugador, la media vuelta, no puede. Bien la defensiva de Halcones, sin embargo, bueno, por arriba. Ahí Fabián James sí le puede hacer la canasta. Este jugador que tiene... Uy, ahí viene Henry con la jugada, la marca de James precisamente, y viene Panteras. Ahí está de nueva cuenta Panteras. Este jugador, Jerome Michael. Una serie de pases ahí sobre la línea de tres para tratar de ver, abrir la defensiva. Estaba abierto, no pudo hacer el disparo ahí. Sin embargo, le da asistencia. Ahí está Gary Rich dándole 3 puntos más. 12-13 el marcador. Arriba el equipo de Halcones Rojos. 3 minutos por jugar de este primer periodo, Julio. Sí. Cuidado porque nada para nadie, como el día de ayer, ¿no? Sí, está apretadito. Hoy es el número... Es Fabián Jaimes, el número 4. Sí. Fabián Jaimes, que este jugador precisamente hablaba muy bien, Nicolás Casalanga, que realmente hablaba de estos, que bueno, pues ha sido selección nacional mexicano, que se conoce muy bien con el equipo de Aguascalientes, por eso destacaba el triunfo. Vemos en las actuaciones de Miller, que arrancó con todo, encendidísimo, ¿no? Mira, y en medio de toda la defensiva, ¿no? Ahí vemos la última jugada. Hasta Jaime se da la vuelta, sí, y vuelve como... Fabián James. Y ahí está la oportunidad. Ahí está otra vez, ¿no? Sí, la de tres, Gary Rich fue el que metió la canasta de tres. Bien, ahí pues jugando, moviendo las piezas el equipo de Panteras, y pues la verdad es que sí, sí está funcionando esta noche. Vamos a ver si se lleva la victoria. Sí, ya veremos cómo se va tornando el juego, ¿no? Patrocinadores, mi querido Julio. Buen punto, ¿eh? Mira, vamos a saludar rapidito, pero a ver si nos da tiempo, porque obviamente tenemos que estar al pendiente de nuestros patrocinadores. Y antes de que se mueva esto, bueno, Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNVP, te trae el marcador en vivo desde el puerto de Veracruz. Halcones Rojos de Veracruz tiene 13 puntos y el equipo de Panteras de Aguascalientes tiene 15. Bien, pues aquí ya pone en movimiento el balón, Julio, el equipo de Halcones Rojos. Ahí está Green otra vez con el movimiento. De un lado a otro se mueve para ver hacia dónde va. Se encuentra por el sector izquierdo para dar a Tavario Miller, que dispara de 3 puntos, y el rebote la recupera James o Jaimes. Jaimes o James. James. Bueno, aquí está como James. Aquí viene ahora el equipo de Panteras. Bien, ahí arrastró el jugador. Vamos, se abrió la defensiva. Oh. Y mejor la defensiva. Le marcan falta. Uf. A Miller le marcaron la falta. Y Miller dice, no, espérame, me cometieron la falta a mí, no, dice él. Pero bueno, es falta a favor del equipo de Panteras de Aguascalientes. ¿Seguimos la repetición? Mira, se quedó solo. Ah, no. Y reaccionó ahí Miller, pero rapidísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, te decía que ayer Nicolás hablaba y destacaba la labor de Villanueva, de Alejandro, está el disparo. Desde la línea es... punto para el equipo visitante de las Panteras de Aguascalientes. 16-13 ahora el marcador a favor del equipo de Panteras, y hace lo propio el segundo para Brian Green. Tiene la bola, tiene el balón, encuentra por el sector de la derecha y ya está con el número 4, recién llegado, con muy buena participación Crawford. Joaquín Villanueva parece que se iba a animar de disparar de 3 puntos, ¿no? Deja la pelota para que Tavario Miller tenga la oportunidad. Ahí la tenía, la recupera Crawford, el disparo de 3 puntos de Alejandro Villanueva, el rebote lo tiene el equipo de Panteras y ahí viene la ofensiva. Viene ahora el equipo de Veracruz en defensa presionada, bien, ahí con todo sobre William. Jerome Michael abajo en la pintura de nueva cuenta. Ahí está Fabián. Y hay una fuera. Balón para el equipo de Panteras. Le quedan en el reloj de disparo. No sé. Sí. Vamos a ver. 24 segundos. Fue una falta. No, 14 segundos. Rectificaron. Oye, ahora sí me está fallando la mesa. Como que... ¿Ya viste? Sí, caray. Estaba en 24, regresó. Bueno, en fin. Ahí está ahora el equipo de Panteras. Jerome Michael hace el drible por la línea final. Se le cierra la defensiva
cortan ese pase. Sigue el balón a manos del equipo de Panteras con 4 segundos en el reloj de disparo y con 1:40 para que termine el primer periodo. Sale Alejandro Villanueva con el número 71, ya está en la duela. Davis con el número 3, con su bandita color blanco. Y bueno, pues el equipo de Panteras intentando, ¿no? Tiene la ventaja, 17 puntos por 13. Así es, vamos a ver. Ahí el disparo de media distancia, recupera el rebote. Perdieron la brújula, ¿eh? Sí, sí, sí. Caray, debajo del aro, esas son imperdonables. Ahí va Green, hace, se encuentra despacio por el sector de la derecha, después intentaba penetrar por abajo del tablero y bueno, lo desarman. Y es balón para el equipo de Panteras de Aguascalientes. Yo creo que ahí se tuvo la confianza, vio la oportunidad, pero bueno, terminó perdiendo. Así es, mientras tanto viene Panteras, 1:24 por jugar, 13-17. El marcador a favor del equipo de Panteras. Ahí está tratando de anotar en la penetración. ¿Quién cree? Ah, y sin embargo la falla ahí, Fabián. Davis con la primera oportunidad que él tiene. Abre la pelota para que Green intente por el sector de la derecha. Se da la vuelta. Mándale, iba a mandar el disparo, pero le cometen falta, ¿no? Y es balón para el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz. Los dos uniformes me gustan bastante, porque iba yo a decir... Me gusta el rojo, pero también me gusta bastante el blanco. Están muy vistosos los dos. Están vistosos los dos, ¿no? Y el azul, la verdad, no me gusta. Es el de la maldición. Que, no, así han perdido. Todos que cuando juegan con ese uniforme pierden. Ahora sí que la maldición jarocha. Sí, no. Está bonito el color y parece azul, es azul cielo y demás. Pero mejor lo aguantamos. Ahí vemos en la banca a Henry. Veíamos también a Villanueva y a Hamilton. Tiene la pelota Crawford. El número 4, ahí lo chocaron limpiamente, tiene Panteras. Ahí está el rompimiento. ¡Qué bonita jugada! ¡Alum! Ahí. Perfecta la jugada. Ve usted la repetición. Pase elevado. A Dondre. Y ahí está Cash anotando. Sí, hombre. Para los aficionados que son de Halcones Rojos, pues también hay que festejar estas jugadas también. Digo, son netamente básquetbol tal cual, ¿no? Lo que nos gusta ver precisamente de jugadoras vistosas. Hoy precisamente veía yo repeticiones de aquellos partidos legendarios. Yo te lo comento. Crawford abría para Davis, este hace la finta, va a disparar de tres. No, finalmente Crawford intentaba hacer el disparo y no encuentran. No lo encontraron nunca y es balón para el equipo de Panteras de Aguascalientes. En tres oportunidades, Panteras estuvo atento. Y vea Nicolás. Le recordó hasta de lo que no iban a cenar. Se le fue con todo. Les fue encima por haber fallado esa canasta. El entrenador viene ahora el equipo de Panteras. Vamos a ver, quedan 14 segundos en el disparo. Ahí está William quemando el tiempo. 7 segundos para el reloj de disparo y para que termine el primer periodo. El disparo de 3. Adentro, Gary Rich la firmó y se van al descanso 13-22 a favor del equipo visitante, del equipo de Panteras. Bien, mi querido Julio, pues vaya jugada, mira, ahí está con el reloj con 3 segundos, 4 segundos cuando tenía en las manos el balón. La cara de Roberto Alvarado, sí. Nada, volteó, se abrió la defensiva bien. Sí, no, muy, muy buen disparo. Y bueno, pues 22 puntos por 13, ¿eh? La verdad que caray, lo que hemos dicho. O sea, que dicen, esto no nos ganan como ayer. Oye, y te iba a preguntar, iba a hacer la pregunta de los 64 mil millones de dólares. No veo en la banca a alguien ahí. ¿Quién? ¿A Thompson? Ajá. ¿Del cabezazo? Exacto, a Jones. No, comentaba yo que cuando arrancó el juego, lo vi salir, obviamente no busqué saludarlo ni nada. Pero se fue de la duela. Ya veremos qué pasa. No lo van a castigar internamente, quizá. Eso es lo que hablaba Nicolás. Vamos a corte y regresamos al término del primer cuarto. Halcones Rojos de Veracruz 13, Panteras de Aguascalientes 22. Más acción, más diversión.
directa desde el Auditorio Benito Juárez, 22-13. La verdad que yo sí esperaba el juego más parejo, pero aquí ya el equipo de Panteras está... Se adelantó bastante, ¿no? Sí, sí. Hay que tener cuidado ahí porque no puede irse, abrirse más el marcador, porque entonces sí, cuidado. No creo que el equipo del Cone Rojas pudiera hacer mucho. Está jugando muy bien el equipo de Panteras. La verdad es que está funcionando bien. Sí. Seguramente ahí en el porcentaje de rebotes debe ser líder de rebotes en el equipo de Panteras. Sí. Y fíjate que me llama la atención ahí, Negrón. Sigue haciendo ejercicios de espalda baja porque debe de traer alguna lesión. Sí, sí. No creo que haya sido muy fuerte el golpe como para lo que está haciendo. Para mí que trae ahí algo ya de antemano. Sí, porque los movimientos que hace son como para aflojar un poquito y probar si tiene la oportunidad de moverse ampliamente. Pero ya mueve Panteras. Sí, ahí está ahora el equipo de Panteras, iniciando el segundo periodo. William, la van a jugar ahí en el lado derecho en relación al aro. Y ahí está buchaqueando el balón de nueva cuenta para Brian. ¿A quién? ¿Negrón? ¿La falta? ¿No? Nueva, Alejandro Villanueva rescató la bola, viene desde atrás. Pero la deja en el movedor, en el jugador rápido, el que tiene la potencia, que tiene hace la diferencia. Hamilton para Davis. Green ha tenido un poquito de descanso en este momento para que estén precisamente estos dos. Hamilton. Uy, la pelota tiene la marca de dos. Obviamente ahí le cometen falta y es balón para el equipo local, los Halcones Rojos de Veracruz. Se la están anotando a William Spencer la falta. Bueno, ahí Henry le... Dice todo, tranquilo. Fíjate que Nicolás ayer destacaba mucho el trabajo que hizo su equipo, más que en otras ocasiones. Eso dice que le gustó mucho la labor que hicieron todos los jugadores. Como cerraron filas y terminaron ganando. Hamilton para Henry. Henry intentaba penetrar en el qué buen cambio para que Alejandro Villanueva bote la pelota, dispara y el balón rebota y es balón para Panteras. Bien, ahora el equipo de Panteras. Vamos a ver si sigue empleando el marcador. Spencer te dé la bola, ¿no? Le entregan a Gary Rich. El disparo no fue efectivo y bien recuperado por parte de la defensiva del equipo de Canadá. Ahora viene Davis nuevamente. Este número 3. Ahí le dice a Alejandro Villanueva que se mueva, que la jugada que han trabajado, la que conocen, bota la pelota para Henry, va hacia atrás. Henry encuentra. Oh, se le fue. Pensó que la pedía Villanueva. Oye, ayer, es que Nicolás Casalangui es un tipo con mucho carácter, ¿eh? Le cambié el nombre, dije Joaquín. Ah. Nicolás. Pero sí, perdón, no sé por qué dijo. Es que estaba hablando de todo el equipo y realmente lo destacaba bastante. Habíamos la banca, Miller. Sí, es que, a ver, para mí que se le fue el balón al equipo de Halcones Rojos. Sí, claro, sí, se le fue el balón. Estaban marcando que alguien la había desviado. Tap, sí, pero no. Es que no, la entregó mal, sí, fue Henry. Sí, claro, se le fue el balón. Ahí decían que había un palmeo del balón, pero no. Sí, una confusión porque yo vi claro que se equivocó. Yo pensé que estaba buscando a Nicolás. Y ahí está el sonido local. Fallo Castillo. Bien, ahí está. ¿Cómo se le fue el balón? Sí. Al hacer el drible se le fue, increíblemente. Sí, se descuidó. Aquí, ahora, de la Serna. Jaron Michael, de la Serna, Jorge, ahí abajo en la pintura, bien, él mismo rebota, gana el rebote, sin embargo se le fue ese balón. Mira Henry cómo se levanta y vámonos, viene de Halcones Rojos de Veracruz buscando la oportunidad de acercarse en el score, 13-22, no se ha movido desde que arrancó este segundo cuarto. Henry, para Alejandro Villanueva, encuentra Hamilton, cambia esto para que Henry haga la jugada individual, choca con la defensiva, dispara y el balón no logra ni darse en el lado. Transición rápida por parte del equipo de Panteras. Sin embargo, llegó el equipo de Halcones a acomodarse bien. Tienen que abrir. ¿A quién? Abajo, bien, perfecto. Dos contra uno. De la Serna abajo. Él mismo quiere resolver. Le toman el balón. Ahí viene Hamilton, rápido, mano. Uy, le metió el cuerpo el defensor del equipo de... Gary Rich. Mira. Sí.
¿Hacia dónde vas? ¡Pum! Sí, sin embargo, no fue falta, ¿eh? Solamente no. Le tumbó el balón. Se lo tumbó, obviamente, evitando la falta, y es balón para el equipo de Sacramento Rojos de Veracruz. Davis encuentra a Hamilton, este regresa Davis, Davis para Henry. Henry bailotea un poquito, dispara de tres puntos. ¡Y es esta! 16 puntos para el Cone Rojos. Y se acerca de manera rapidísima por 21 de partida. Y a ver ahí. Falta. Hamilton ya se había marcado, ¿no? Pero como. Davis fue quien cometió la falta sobre Jerome Michael. Buen duelo ahí, ¿eh? Buen duelo. Fue una defensa presionada. Y en pista trasera, que bueno, muy bien. Sí, bien, bien, bien. Oye, regresando otra vez lo que comentabas de Thompson, ¿no? El cabezazo de Barrio, que decía yo. Pues tenemos que hablarlo claramente porque realmente es una equivocación del jugador, que la acepta, según lo que platicaba Nicolás ayer. Entonces, pues tienen que aprender estos errores, porque es un error gravísimo y es una mala imagen para los niños que vienen a ver el baloncesto. Claro. Ahí, vean. El disparo de tres. No, es efectivo. ¿Quién recupera el balón? Perfecto, ahí, vean. Ryan y... Falta. Bloqueo ilegal. Negoció bien la falta. Ahí el jugador 1-33. Ryan. Y ahí... Se enoja ahí, Mike. Mira. Se movió. Es que es un tanque. Ve de nueva cuenta. Se mueve, está en movimiento. Le dio su espacio de Brian. Negocia la falta. 2.2 tiros de castigo ahí. Tiene la oportunidad. Ay, saludos para Guillermo Vargas. El niño Gerber, le dice. Saludos a Memo que siempre anda por acá. A Giovanni Morón, que siempre está al pendiente, ¿eh? Está siguiendo Halcones Jalapa y está siguiendo Halcones Rojos de Veracruz. Ya le va más a Jalapa. Se volvió más jalapeño. Es cuatepecano. Cuatepequense. También a Rocío Botao, que también está pendiente. Saludos, Rocío. Un abrazo. De nosotros como amigos. Saludos, Chivo. Está fallando, ¿eh? Vean, Conklin. Le hace presión el público y falló la primera. Conklin, de nueva cuenta. Ahí está, ahora sí. Ahí viene Henry. Fíjate, ahorita que mencioné a Rocío, me acordé de Epstein. Ya sé que ya no está con el equipo. Y ya se fue la serie pasada. Davis. Parece que sí va a abrir el espacio. Joaquín Villanueva. Recién llegó con Alejandro Villanueva. Y ahí tiene una jugada. Ahí le mete el cuerpo. ¡Falta ofensiva! Está marcando falta ofensiva Alejandro Villanueva. Mandó el jugador de Panteras casi a la salida. Excelente defensa, bien plantado ahí el jugador de Panteras. Vamos a ver la repetición, vean ustedes, ahí está. Matías. Fue Ángel Matías ahí. Obviamente le echó ahí un poquito de actuación. Así como se ve que jugó fútbol el muchacho. Sí, es muy de esos. De esos jugadas futboleras. Ahí está ahora el equipo de Panteras. Bien, la rotación, el disparo de tres. Falla el equipo de Panteras de nueva cuenta. Henry para la salida con Hamilton por el costado a la izquierda. Ahí pasaba Joaquín Villanueva. ¡Qué buena jugada, Hamilton! Dos puntos abajo del tablero. Y ¡qué bonita jugada! ¡Qué bonita jugada! Vamos a ver la repetición para que el equipo de Panteras tenga 18 puntos por 23 de Panteras. Ahí vemos precisamente la jugada Henry para que aparezca Hamilton para anotar los puntos. Viene ahora el equipo de Panteras. Vamos a ver si pueden anotar el disparo de media distancia. Ahí está Ángel Matías firmándola. 25 puntos para Panteras. Y viene el equipo de Halcones Rojos de Veracruz con la ofensiva, con la oportunidad de volver a anotar y no dejar que se escape Panteras. Alejandro Villanueva. Lo que me gusta de que lo que comentaba Casalanga es que Casalanga, que es la confianza que le tiene a Alejandro Villanueva. El disparo de Hamilton. Ahí buscaba de tres puntos y viene Panteras. Viene Ángel Matías en la transición rápida. Vamos a ver a quién le puede entregar. Arrastrando el jugador bien hacia la pintura. Abre espacio. Jerome Michael. No. Para Rolón. De nueva cuenta. A ver a quién
una serie de asistencias, Rolón. Hay una pelea ahí fuerte de Conklin abajo. Y el número 5 de Halcones, Joaquín Villanueva, le está marcando la falta a Joaquín. Ahí vemos, ahí la vamos a ver. Primero le tiran un matazo, luego no me olvides, me da un jalón. Ahí lo vemos. Sí. De nueva cuenta, le jaló. Va, ¿dónde tú? Se meten los dos. Los dos Villanueva. Fíjate, ¿no?, que pudieron haber marcado una falta doble, ¿eh? Sí, es que llegamos. Sí, los dos enganchados. Ahí pudo haber sido una falta doble. Y ahí hay un tiempo fuera, un poquito de descanso. Ahí a planear algo distinto, ¿no? Que las jugadas con, que puedan hacer la diferencia. Y en este caso lo tiene que apurar el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. Y bueno, aprovechamos para saludar a Moltenford de Real Gaming, el balón oficial de la Liga Cisnova LNVP. El punto es estar cada vez más cerca. Punto CHG, infraestructura en movimiento. Y cuando el deporte es tu pasión, la emoción te envuelve en la duela y en la cesta. Por eso eres embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud. Oye, escucho la música más fuerte. Sí. Ojalá ya escuchemos mejor cuando los árbitros agarren el micrófono y dicen alguna indicación, ¿no? Sí. Indicación. Ese es el mismo, no sé si es el mismo, ¿no? Es que creo que hay un sonido nuevo, pero aún así ya se escucha un poquito más ruido, ¿no? Sí. Claro, saludos a todos. Bueno, bien, saludar también a Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNVP, te trae el marcador en vivo. 18 puntos para Halcones Rojos de Veracruz, 25 para Panteras de Aguascalientes, que busca llevarse la victoria y llevarse el empate desde el puerto de Veracruz. Halcones Rojos estará visitando a Astros, cualquier cosa. No, el equipo de Astros es bastante fuerte. Por cierto, un saludo para Horacio Llamas, que es comentarista del equipo de Astros. ¿Ah, sí? Es comentarista. Oye, mira, qué bien. Horacio Llamas. Horacio Llamas, ex NBA. NBA, no me lo que es. Ojalá viniera aquí a Veracruz, ¿no? En los playoffs. Oye, bueno, estaría muy bueno ahí. Uy, es este, el equipo de Panteras. Ángel Matías, la firma de 3 puntos. Y ahí viene el equipo de Halcones Rojos, Hamilton. Orquesta la ofensiva, la deja en Henry abre para el sector derecho. Green hacia la izquierda con Alejandro Villanueva de 3 puntos, ¿no? Finalmente el rebote lo tiene Jaime. Fabián fue quien recuperó ese rebote. Viene ahora el equipo de Panteras. Abajo Conklin. El balón para No, le tumbaron el balón a Conklin. Ahí viene Miller en lugar de Joaquín Villanueva. Oye, viendo en la pantalla al señor árbitro, pues quiero mandar un saludo a toda la flota basquetbolera y a los árbitros. Quiero decirte que hay árbitros veracruzanos que están trabajando en la liga. Ahí en la mesa tenemos a varios ahí en la mesa que están trabajando para la liga. Jaime Hernández, un gran amigo y paisano allá de la ciudad de Huatusco. Ah, mira. Sí, y también ahí a Daniel Rosales, alias El Guacha, mejor conocido aquí en el puerto de Veracruz. Guacha. Es el jefe de jefes de los árbitros, de la organización más grande que hay de los árbitros. Cuando tenemos ahí en pantalla a Memo Medina, un gran amigo, mira, también ahí. Aurizabeño, ¿no? Aurizabeño, así es. Está ahí como comisario, ¿no? Está chavo, ¿no? También a Rodemar también anda por ahí, ¿no? A Rodemar, es lo que te decía, de la Facultad de Educación Física De la UV, y que también pertenece al cuerpo de árbitros la locales. La vi jugar en la semana, Todavía trae. Todavía, sí. Hay mucho nivel en el baloncesto universitario, ¿no? Universitario. Sí. Hay niños y niñas que juegan muy bien, ¿eh? Hay muchísimos clubes aquí en el puerto de Veracruz y Boca del Río. Exactamente. Y ahora que se aperturó la Halcones Rojos, que reabrió el anexo. El club, sí. Así es, también tiene la Academia de Baloncesto. ¿Y quién crees que la dirige? Jessica Lizondo. Jessica Lizondo Escalante Miller. Y bueno, un saludo para los hermanos de Venezuela. Qué lástima que no pudieron seguir ahí. Hubiera estado excelente que con estos dos gemelos que son Halcones Rojos a morir, y que estuvieran acá, pero bueno, esperemos que pudieran regresar un momento. Un saludo para los brothers, los hermanos brothers, los hermanos de Tlacotalpan. Eran mis vecinos, El disparo de tres.
Juárez. Y bueno, Miller se alzaba con largo éxito, ganó el equipo de Panteras. Viene ahora el equipo de Panteras en la transición un poco lenta ahí por parte de Rolón. Vamos, ahí está Conklin, abre para Rolón, quiere hacer la penetración, prefiere abrir para Conklin, abajo, vamos a ver a quién, Matías, bien, peleando en la pintura, anota dos puntos más. 30 puntos, 18 que tiene la localía, Halcones Rojos, abre para Crossford, es el número 4. La deja en Henry para que, uy, otra vez la entregó mal, Rafa, ya Henry la ha equivocado ya dos veces mínimo. Veces, caray, esa es una falta de concentración. Y ve la cara de Nicolás. No, 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 cuando le cambié el nombre me dio miedo, imagínate si fuera yo Henry. Ah, es buena onda, es buena onda. Ahí está, ahora Conklin. Tienen que abrir, Fabián. Ah, perfecta la penetración. Ángel Matías ahí, una dejadita, viene, jaló la marca, ahí lo tenemos en pantalla, Conklin dándole ahí un palmeo a Matías cuando lo tenemos ahí, mire, quedó solo, en medio de doble ofensivo, jaló la marca, trabajaron muy bien para poder jalar la marca, esas jugadas son de pizarrón, esas son las jugadas que se practican en la semana y ahí está el resultado, ¿no? Fíjate, ahí vemos el... los gestos de molestia, diciendo qué onda, corran más. Como calaron la marca, a pesar de que estaban todos en la pintura, ¿no? Se desconcentra. Totalmente. Y obviamente Nicolás Casanavia está molesto y los llama, ¿no? Obviamente hizo el tiempo para poder platicar con ellos, para ver qué está pasando, porque tiene que ponerse las pilas porque se les van a ir, ¿eh? Y el equipo de Panteras tiene mucho oficio. Bueno, Pepo tiene toda la experiencia del mundo. Obviamente va a querer llevarse la victoria. Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales. Ahí están las actividades que tienen durante el juego, ¿no? Como se escucha usted mucho ruido, los amigos de Aguascalientes, pues ahí está Marapale, mira, ahí lo tienes. Ahí está el orizabeño. El orizabeño, con todo. Al pie, saludos, Haru. Haru, su señora esposa, ya compañera de la Facultad de Educación Física. Ah, también de la UV. Sí, claro, salió conmigo ahí de la generación 94-98 de la Facultad de Educación Física. Oye, me decía Omar que no sé qué le bromeamos y que su esposa, que tú me decías que fue tu compañera, dice, ¿por qué te dicen eso? Es que le decíamos, no, pórtate bien, pero es de broma, la verdad. Sí, además mi vecino ahí, ¿eh? Ah, ¿cierto? Sí, mi vecino, así es que puedo decir que muy bien portado el muchacho. Muy bien portado, además vive en una zona... González Alonso, saludos al viejo. Oye, un abrazo. Saludos, viejito. No lo pude ver hace unos días, pero viejo, sabes que te quiero mucho y que te respeto y obviamente que estamos al pendiente de ti. Aunque después me marca y se equivoca. Me marcó por error. Ah, bueno. Viene con el Rojos, Hamilton hace la jugada por el sector de la izquierda. Hamilton hace la jugada. Oye, qué buena defensa, pero hay falta. A favor de Halcones Rojos de Veracruz. Conklin ahí hizo... Le tapó el balón ahí arriba. Sí. Ahí vemos, mira, Marintia, guardada es otra compañera. La crack, que es, toma fotos para el club, ¿eh? Miller se levanta y bueno, pues no pudo anotar. Viene Pantera. La defensiva de Pantera respondiendo, Conklin haciendo su trabajo, bajando esos tableros. Perfecto, y ahora Jaron Michael estaba moviéndose ahí, se queda arriba mientras sus compañeros abajo arrastrando el jugador. Matías en la media vuelta. Uy, excelente, y pedí una falta, pero no. En la media vuelta, bien ese balón directo a la canasta. Sí, hombre, ahí viene Halcones nuevamente, o sacó a Rojos de Veracruz. Saludos para Miguel Gómez Escaño, el tío. Ahorita sigo con los saludos. Ay, bueno, ¿qué pasó? Ahí está la línea. Salió, hombre. Desconcentración, obviamente, te decía lo que quieren cualquier jugador o cuando cascaríamos, te descuidas y ya quieres hacer el movimiento antes de tener la pelota y pasa esto. Saludos a Miguel Gómez Escaño, que ya no ha venido a la duela. Bueno, doctor, ¿lo hemos visto? ¿Dónde anda? No ha venido, es que el tío se enoja, está enojado. Saludos, amigo. Seguimos a los Halcones Rojos hace mil años. Eso hay que discutirlo en... Sí. En una oficina de 4x4, ¿no? Más o menos. Ahí está el disparo de Panteras, pero recupera. Uy, se cayó ahí, ¿quién es? No, un golpe. Un golpe para... Sí, cuidado, se duele de la rodilla izquierda. Hay
Fíjate que comentaba yo las lesiones, Rafa. Parece que desde el equipo femenino. Ahí está la repetición, mira. Uy, un rodillazo que le dio Conklin. Ahí, y cómo duelen esos golpecitos ahí en esa parte de la pierna. Y sí se duele muy fuerte ahí, Eric. Después te ríes, pero de dolor. ¿Viste cómo le dijo con la rodilla? Sí. Hasta se le durmió la pierna. Sí, no, pero cuidado porque si te pegan en la parte de la rodilla, en la lateral. Sí. Vamos a ver ahí, mira. Bueno, ahí está. Lo están atendiendo y se duele. Está bastante. Se ve que le duele bastante. Sí, caramba. Oye, el doctor que está de espaldas, decíamos que es chileno, pero ya es jarocho. Mira, ve Conklin cómo va. Rodillazo ahí sobre la otra rodilla, pero pareciera que fue en el ligamento lateral. No se ve muy bien, pero se duele. Se duele mucho de la pierna izquierda. Ahí vamos a ver el intento, cuando intente ponerse de pie. Pero no, se duele bastante, ¿no? Sí. Y eso es preocupante, cuando hay un dolor así, los gestos. Sí, es en la lateral, mira. Es en el ligamento lateral donde se duele. No, mira, Ivo, con la mirada, Ivo. Con todo. Uf. Cuando me lastimé la espalda, ya sabes lo que apareció Ivo en acción y sí sentí mejoría. Iba yo rengueando así como. Saludos al buen Ivo. Que ya dijo, tenga la abrazada y demás. Pero te va a dar un castañazo. Abdi muy fuerte, ya dejó el crossfit, decíamos que está jugando baloncesto y tiene que bajar la musculatura porque vino muy fuerte y después empezó a encestar y disparar de tres y participó en el juego de estrellas en los disparos de tres. Porque... Bueno, ahí viene el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz. Ahí Green, ahí marca la jugada, lo que sigue, lo que han trabajado, que conocen. Hamilton. Este parecía que se encarreraba, pero bueno, no, funcionó un poquito, dispara. Y bueno, pues el rebote para Panteras. Sin energía, vamos a ver ahora el equipo de Panteras. 1 minuto por jugar de este segundo periodo. Jorge, bien, no tiene quien entregar. Ahí está ahora Fabián. Abajo, una asistencia y una falta. Y es a favor del equipo de Halcones. Sí. La diferencia es de 34 a favor de Panteras. Ahí está la falta, mira. ¡Pum! Mira. Le invadió su espacio. Y no hay mucho que decir. Ahí está Ángel Matías cometiendo la falta. Mira, sigue intentando, sigue probando el número. ¿Qué número es? ¿El 33? El jugador de Panteras que se lesionó. ¿Conklin es? No, Conklin está dentro, es el número 33. Pero sigue intentando, probando. Quien se lastimó en la espalda baja, ¿cierto? ¿No? Sigue haciendo ya ejercicios. Sí, sigue probando. A ver cómo se encuentra. Vienen los rojos, Halcones Rojos. Green intenta de tres puntos, dispara y bueno, el rebote lo gana Alejandro Villanueva. Hamilton abre. Uy, qué atento, Jaime, si robó la bola. Ahí está, Rolón. De nueva cuenta para Fabián. La asistencia. Bien, espérenlo. Qué buena defensa de Hamilton. Sale precisamente con toda velocidad. ¡Y qué buena jugada! ¡Dos puntos! 20 por 34 de la visita. Y es foul y cuenta. Una oportunidad más para aumentar y acercarse porque ya quedan 27 segundos por jugarse. Y están 20 por 34. La distancia es amplia. Pero qué buena jugada de Hamilton. ¿Cómo? Recupera ahí, intenta la jugada individual, la logra, anota dos puntos y viene la oportunidad de hacer una jugada de tres puntos. El número dos, Isaac Hamilton. Y la gente se cae un poquito. Sí. Oye, hoy buena entrada a pesar de ser lunes, ¿no? Sí, empezó. Ahí está. Así que la jugada de tres puntos, 21 por 34. Ahora el equipo de Panteras en la transición lenta. Porque la defensiva del equipo de Halcones Rojos abrió. Conklin. Para Matías. Abajo. Están haciendo la rotación para abrir la defensiva. Matías en el disparo. Muy flojo. No llegó.
sin embargo, se le escapa a la defensiva del equipo Halcones. Otra, balón perdido. Eso, híjole, habla muy mal. Es que lo que vuelvo a lo mismo, Hamilton ya estaba haciendo el movimiento para buscar a quién estaba adelante, ¿no? En la ofensiva, y bueno, antes de tener la bola en su poder. Bueno, pues vamos a ver. 4 segundos. 4 segundos para que termine la primera mitad. Matías va a entrar, así es. Franco al aro, ni siquiera el aro tocó. Se termina la primera mitad, 34-21 a favor del equipo de Panteras. No, Panteras dice, ah, mira lo que me hiciste ayer. Ahora sí reajustaron, ¿no? Sí, sí, bastante bien. Y eso, insisto, le beneficia al básquetbol, le beneficia a la liga. Al aficionado, pues también hace disfrutar más, ¿no? De ver de qué está hecho su equipo. Ahí vemos a Oscar López, el camboyano mexicano estadounidense. Hasta está lesionado, se lesionó desde la primera, desde Jalapa, desde el fondo de Jalapa. No se ha recuperado. De eso hablábamos con eso, de eso con Nicolás Casalán el día de ayer. Las lesiones siguen haciendo de las suyas, ¿eh? Vamos al corte comercial, al término del segundo periodo, 21 puntos para Halcones Rojos de Veracruz, 34 para el equipo de Panteras de Aguascalientes. Regresamos. Entra en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. CHG Consultores continúa consolidándose como uno de los despachos más importantes del país, incrementando su sólida presencia en toda la República Mexicana.
entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disfruta tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. CHG Hospitales celebra con orgullo su primera década de vida, consolidándose como uno de los referentes del grupo en calidad, servicio y calidez de atención.
Estamos de regreso desde el Auditorio Benito Juárez. La duela pues está encendida, ¿eh? Está roja tal cual porque está perdiendo el equipo local 21 puntos por 34 que tiene el equipo de Panteras de Aguascalientes. Lo dicho, lo que comentamos ayer, Panteras es un equipo fuerte, es un equipo muy parejo con Halcones. Y esto pues es una realidad y esto hace que la liga vaya creciendo. Lo comentaba ayer Nicolás Casalánguida, Rafa, decía, la liga está como que dividida, ¿no? Equipos muy fuertes como es Fuerza Regia, que es un equipo bastante, bastante poderoso, con un ex Halcón Rojo, ¿no? Que es el México Americano, porque ya lo escuché en una entrevista a Paul, ¿eh? Ya habla poquito mejor español. Y bueno, pues es un jugador importante, uno de los tantos que tiene el equipo de la Fuerza Regia. Podemos hablar de otros equipos que están bastante poderosos y Halcones Rojos está muy parejo con el equipo de Panteras. Lo que pasó con Irapuato, que ganó su primer juego contra Soles ayer en la casa de Mexicali, que le costó la cabeza al entrenador, habla de que Veracruz, y hay que darle más valor al triunfo de Veracruz sobre Freseros en Irapuato. Sobre todo el segundo juego, porque el primero se fue una cantidad impresionante de puntos, fueron 30 y algo, si mal no recuerdo, ahorita vamos a decir bien, y ahí apareció Crawford, que metió 20 puntos, si mal no recuerdo, fue su debut en la liga, y bueno, pues esto le hace muy bien a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Vemos precisamente parte del resumen, cómo se fueron dando las jugadas, pero eso le beneficia, insisto, ¿no, Rafa? Tú que has visto básquetbol desde hace muchísimos años, y obviamente eso le cae bien, ¿no?, al deporte. Así es. Mira, quiero decirte, vamos un poco a la estadística, mi querido Julio. ¿Sí? Caray, el líder anotador es Isaac Hamilton por parte del equipo de Halcones Rojos con 8 puntos. Le sigue Tavario con 6. ¿Sí? 5 Michael Henry y 2 puntos Alejandro Villarreal. Entonces, mira, ve la diferencia. Por parte del equipo de Panteras de Aguascalientes, el líder anotador es Ángel Matías con 11 puntos. Caray, le sigue Gary Riggs con 9 puntos y está distribuido el pastel. Sí. O sea, en los rebotes llevan la ventaja el equipo de Aguascalientes, de Panteras, y realmente, bueno, pareciera que algo está pasando con el equipo de Veracruz. No sé, Julio, ¿tú qué opinas? Ahí vemos en pantalla la estadística. En tiros de dos, tiene un 36% el equipo de Aguascalientes y el equipo de Veracruz un 43%, sí, ¿no? 100% en tiros de libres por 75 de Aguascalientes, ¿no? Sí. Los rebotes, mira. Parejitos. 19 por parte de Aguascalientes, 18. Pero pareciera, en este caso, que al jugador de Aguascalientes, a Ángel Matías, que lleva 11 puntos, es un jugador muy callado, que no se ve mucho en la duela, sí, realmente, pero ve, lleva 11 puntos. Entonces, aquí es donde tenemos que ver ahí qué hacer con la defensiva del equipo de Halcones Rojos. Además de todas esas desconcentraciones que lo vimos, y se vio muy mal, cómo hubo pérdidas de balón a diestra y siniestra en jugadas que no tenían mayor importancia, ¿no? Que no estaba tan difícil perder el balón. No les estaban presionando. No estaban presionados, efectivamente. Entonces, esa es falta de concentración. La verdad es que algo sucede ahí. Y no sé lo que tú opines, Julio, pero con lo que sucedió ayer, no sé qué habrá pasado en el vestidor con Johnson. Si hubo un jalón de orejas, no, si sí, a lo sí. mejor eso afectó al equipo. Digo, se ven un poco apagados, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que no le debió haber afectado, y por lo platicado con Nicolás, le dio su regaño como tiene que ser, porque obviamente se equivocó totalmente y eso no lo puede hacer, ¿no? Reconoció el trabajo que venía haciendo él, porque se bajó del avión, visitó aquí la duela de Vitorio Benito Juárez, conoció a sus compañeros, al otro día jugó, viajó a Irapuato, participó.
pero de repente se equivoca en esa jugada, pero rotundamente la repetíamos, la comentamos, y él dice que le fue, pero como en feria, yo quiero pensar. Pero yo creo que no debió haber afectado, pero en lo más mínimo, porque obviamente las cosas las dice Clara el entrenador. Yo creo que es desconcentración, tiene que ver, creo yo, en el cansancio físico, quiero pensar esto. Y bueno, saca Panteras, arranca el tercer periodo. Viene ahora el equipo de Panteras, vamos a ver qué dice el equipo del Cone Rojos en casa. 34-21. Panteras moviendo el balón. Uy, cuidado, ahí se le estaba yendo la bola. Este regresa al cuadro 23, Cristian Negrón fue el que tuvo el problema en la espalda, Julio, y ahí está en la duela. Mientras tanto, quien a la media vuelta balón, falla ese disparo. Sí, ahí viene el equipo de los Atléticos de Veracruz. Gringo, por el lado derecho. Ahí intenta abrirse la izquierda para Hanna. Entonces, el equipo de Julio abre ahora para que aparezca Henry. Y después, se está adelantando. Qué forma de arrancar ese tercer periodo, 24 puntos por 34. Ya son 10 puntos de diferencia. Bien, vamos a ver, poco a poco va a ir ajustándose el equipo. La plática que hubo ahí en el medio tiempo, los ajustes que haya hecho el entrenador Nicolás. Pues vamos a ver si da como buen resultado. Mientras tanto, aquí defensa presionada por parte del equipo de Cone Rojos. Davis presionando ahí a William Spencer. William se quita con una pantalla de jugador. Entrega ahora a Gary Rich. Rolón. Le hacen pantalla. Va a ser el chucheo. Ahí Cristian. Abren de nueva cuenta para Gary Rich. En el disparo. Falla de nueva cuenta. Y bueno, pues ahora viene con esta oportunidad Henry. Abre falta rapidito por el sector de la izquierda para Green. Este para Hamilton. Ahí falta. Y es balón para el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz con esta oportunidad. Rolón fue el que hizo la falta, tiene su primer falta de acuerdo a la mesa de anotación, alzando la tablilla, y pues tiene su primera falta. Muy limpio ese jugador, ¿no? Ahí vemos la... ¿Sí? Fue un accidental, incluso ahí incluso el mismo levanta la mano, lo trompicó por atrás, se atoró con el pie y bueno, pues marca la falta. Y ahí viene otra vez Halcones Rojos. Green la dejan. ¡Uy! Miller, el cero, el de Bahamas. Así se levanta y así anota para acercar un poquito más a los Halcones Rojos de Veracruz. 26 puntos para el equipo local, 34 para Panteras. Tiene que sacar la casta Miller, ¿eh? Sí, sí, tiene que ponerse las pilas. Empezó muy bien, después bajó. Sí, después bajó, como bien dices. Bien, ahora el equipo de Panteras. Vamos a ver, Rolón. Ahí está, ahora para Gary Rich. Rolón, de nueva cuenta, Gary. Pasa la penetración, no suelta de nuevo para Rolón. Busca el hueco y hay una falta. Y se enoja el señor Mike. Sí, sí, sí. Mike Henry le comete la falta. Se enoja con el árbitro. Y es balón para el equipo local, los Halcones Rojos de Veracruz. Y poco a poco, sí mejoró la entrada. Platicamos con Abdi Jicotenca, que invitábamos a que la gente llegara, estaba a tiempo. Y sí nos hicieron un poquito de caso, porque la verdad que sí mejoró bastante. El disparo de tres puntos de Henry. Bueno, pues el rebote lo tiene Panteras. Bien, ahí Rolón, no tiene quién. Cuidado, Gary. Perfecto. Solo y su alma, y ahí está Cristian Negrón. Pero todavía como que se duele un poquito, Rafa. Sí. Anota y renguea, como que le da miedo pisar en firme. Y mira que saltó para retacar la bola. Sí, sí, no, que no exagere, ¿no? 36 puntos a favor del equipo de Panteras. 26 por los Halcones Rojos de Veracruz, que ahora tienen esta ofensiva. Viene Hamilton, dispara de dos puntos y está anotando de esta manera para acercar más a su equipo. 28 puntos para los locales, 36 para la visita. Ahora, Roland. Bien, ahí pase entregado que le hacen. De nueva cuenta Rolón, no tiene a quién. Bien la defensiva del equipo del Cone Rojo, el Negrón. Y cuenta la bola, así lo dice el señor árbitro. Sí. Se quedó solo. Negrón. Qué buena jugada, ¿no? Y mira, el que estaba lesionado lleva 4 puntos consecutivos. 4 puntos consecutivos. Oye, ¿no? Entonces no contó la bola, parecía... Yo no contó, ¿verdad? Fue la falta abajo, entonces. Por bien, que... bien, incluso 36 se mantiene. Sí, es que el árbitro allá en la esquina hizo una señalización de abajo los pulgares. Que había contado. Que había contado la bola. Davis.
con Green ahora nuevamente, le dejan Hamilton. Estos dos son los que mueven el equipo, obviamente Davis un poquito menos, pero bueno, en estas rotaciones de ofensiva, de orquestar el juego, con Davis ahora hace la jugada individual, se mete y bueno, no, encontró a dos Torres ahí y lo desarmaron. Viene ahora el equipo de Panteras haciendo la transición. Abajo, vamos a ver en la media vuelta, perfecto, no llegó ahí el señor Fabián. Davis, obviamente en la contra del Cone Rojos y bueno, la defensa, bueno, se llevó el balón, se llevó el jugador y es falta a de favor Rolón. De los locales, de Rolón, exactamente. Su segunda falta. Dos seguiditas, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí parecía que Davis se avivaba, aprovechaba la oportunidad, pero bueno, la falta apareció, vimos la repetición y adiós, se lo llevó. La zona de disparo, en la línea, veremos si Davis acierta las dos oportunidades. 28 puntos por 36, es la oportunidad desde este castigo, es de castigo para acercarse. El disparo, el primero, lo hace válido. 29 puntos para los Halcones Rojos de Veracruz. Oye, yo sigo esperando que se queden... no sé, algún mensaje, los ex Halcones Rojos, ¿no? El Diablo Castellanos, el Ratón Mungaray. El disparo, el segundo de Davis, 30 puntos por 36 y ya se están acercando, Rafa. Ya está cerca del equipo. Solo 6 puntos de distancia, vamos a ver qué dice el equipo de Halcones Rojos. 6:20 por jugar de este tercer periodo. Viene Panteras, ahora, ahí está Gary Rich. Entrega para Williams. Williams está buscando en el drible. Pase picado, abajo, regresan de nueva cuenta. Williams, el disparo. Falla, recupera ahí el equipo de Panteras y vuelven a disparar. Sin embargo, no fue efectivo. Very rich. Ahí viene Miller, baja la pelota y vámonos por el sector de la izquierda. Cede para que Hamilton intente esta ofensiva. En lugar de ir rapidito, aguantó un poco la bola para Green. El disparo de 3 puntos de Davis y la recupera Hamilton. No. La perdió. Se la Panteras. Quitó de las manos Gary Rich. Literal, literal se la arrebató. Y ahí viene ahora Fabián. Entrega para Rolón. El disparo de 3. No fue efectivo. Rolón recupera el balón y se molesta Gary Rich por no haber anotado ese balón. Ahí está esa canasta. Ahí viene Spencer. El drible no tiene quien entregar. Corta por la pintura. Miller y nada, recuperó. Fabián. Recuperó Miller, se dio rapidito para Hamilton. Hamilton con Green. Henry esperaba la oportunidad por el sector de la derecha, pero apareció Green con la jugada individual. Se metió abajo del tablero para anotar de esta manera, tiempo fuera. Y vemos cómo Alejandro Villanueva le recibe a sus compañeros y efusivamente dice, vamos, 32 puntos por 36. Y están pegaditos, Rafa. Caray, pues se despertó el equipo de Halcones Rojos en el tercer periodo. Solo 4 de diferencia. Y vamos a ver qué dice el Pepo Martínez porque no supo ni por dónde le vino el rally. Y ahí tiene que hacer los ajustes y pidió el tiempo fuera. Hay una repetición, mira, la jugada, ¿no? Precisamente sí, cómo una hacen la por atrás. Y qué bonita, ¿no? Pero hace, igualmente Henry se desmarcó, jaló la marca pensando que le iban a ceder por ese lado, ¿no? Green hace la jugada individual y la dejadita ahí, bonito. Bien, el equipo de Halcones Rojos se ajustó la ofensiva. Se durmió un poco el equipo de Panteras, ¿no? Falló varias sí. Intentonas ahí. Y pues eso permitió que el equipo de Halcones Rojos subiera. Me llama la atención las caras de los aficionados, la mayoría obviamente rojos. Digo, difícilmente va a haber a un aficionado de Panteras por acá. Pero están atentos, viendo a ver qué escuchan, a ver qué alcanzan a leer ahí en los apuntes y demás. Pero bueno, eso es lo bonito del deporte, ¿no? Que oye, todos hacemos de entrenador en algún momento, ¿no? En algún momento, como debe de ser. Oye, y como mencionabas hace un momento el tema de que del equipo de la franquicia anterior, ¿no? Sí. De los jugadores ahí, un sí, saludo al Diablo Castellanos, hasta Diablo. Guadalajara, que anda por allá. Que qué bueno que ya está al 100%, porque sí nos dio un susto, ¿eh? Sí, hace un año y medio, año por ahí, sufrió por ahí un problemilla cardiovascular. Es un tipazo el Diablo Castellanos. Y bueno, pues afortunadamente solo quedó en un susto, un gran abrazo, Diablo, donde quiera que estés. Es León, ¿no? ¿Le va a los Leones o le va a las Chivas? Leones, ¿no? Ya no me acuerdo. Pues, es futbolero también, es futbolero, sí, recuerdo. Cuando echábamos las cáscaras, ¿no? Sí. Las cáscaras, ella tratando un caray, dice. Y bueno, Panteras ahora tiene la bola. Viene el equipo de Panteras, Jaron Michael.
conduciendo la bola. Ahí en el drible no hay nadie abajo en la pintura. Pasa el picado para en la media vuelta. Bien ahí Conklin. Muy buen jugador. Ahí le marcan la jugada a sus compañeros. Miller ahí tiene la pelota. La sede de Davis ahí un poquito trompicada. Abrió para Henry. Parece que iba a disparar de tres. No, Hamilton sí. Solo tres puntos de diferencia, 4:30 por jugar del tercer periodo. Vamos a ver qué dice Panteras. Ahí el disparo, adentro, Jaron Michael, la firma, tres puntos más. Sí, hombre, como balde de agua fría, pues cuando parecía que los halcones empezaban esa remontada, pues viene ahí para que se calmen y viene a jugar otra vez de Green. Henry se mete. Está de ida y vuelta. Ahí viene ahora el equipo de Panteras. Tiene que anotar para que no se vaya acercando peligrosamente el equipo del Buenos Rojos. Ahí está el disparo de tres. Quiso darle oxígeno. Sin embargo, en el rebote recupera el equipo de Panteras. William Spencer le da un poco de pausa. Conklin, el pase para él. Bien el cambio. Sin embargo, se le zafa. Recupera Panteras. 5 segundos en el reloj de disparo. La media vuelta. No quiso. Está en el balón. No quiso entrar. Y ahí se bailoteó, coqueteó con el aro. Y viene Halcones Rojos de Veracruz. Green se quita la marca ahí fuerte. Se da la media vuelta, dispara. El rebote para Miller. Taballo Miller. No, hay falta, pero no hay anotación. Y es balón para los Halcones Rojos de Veracruz. Y están apretando. Y eso es lo que le gusta al aficionado veracruzano, ¿no? Que le metan, que no se les vea la molestia, ¿no? que sufran y demás. Ya está nuevamente en la duela Alejandro Villanueva. No, fue a recibir a sus compañeros. Y eso habla de la unión, lo que hablábamos en la serie pasada, Rafa. ¿Recuerdas que el equipo de Mineros, fue Mineros? Fue Chihuahua. Fue Chihuahua, que se hacían timbats, platicaban. Y los Halcones Rojos estaban un poquito aislados. Ahora ya se ve distinto. Y eso habla de la unión del grupo, lo que tiene que apretar el entrenador, el cuerpo técnico. Son muchos los que están a cargo de, precisamente del equipo. Entonces, esas cosas son muy puntuales, ¿no? Decir, a ver, tú como entrenador, Rafa, que te diriges niños y demás, jóvenes, siempre la unión, el diálogo, el grito, el apapacho, el gol, la palmadita, ¿no? Eso habla muy bien de la unión del equipo, como bien lo dices, el team back ahí entre los jugadores. Y a pesar de que haya una situación, bueno, hay que aprender a dejarla atrás, ¿no? Sí. O sea, ya pasó y bueno, para adelante, porque se sigue el juego. En este caso, vimos en un primero y segundo cuarto muy apagado por parte del equipo. Yo lo decía cuando inició el tercer cuarto, que estaba muy, que si había sucedido algo, porque se veían muy dispersos, muy distantes. Hubo desconcentraciones por parte del equipo de Halcones Rojos, donde perdieron la bola varias veces. Y bueno, pues finalmente y afortunadamente rectificaron. Y ahorita en el tercer periodo, bueno, gracias al team back, ahí se siguen saludando, los vemos en pantalla cómo se están entre todos haciendo una pequeña labor ahí de team back, Julio. ¿Sí? Y esperemos que esta sinergia que traen de ánimo, pues la veamos reflejada en la duela. Entra al juego cuidando tu salud, haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Y viene desde la línea Tavario Miller, el de Bahamas, a disparar. Con esta oportunidad lo hace y es válido. Un punto para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. Saludos para el comandante Tiburón, que está haciendo una transmisión en vivo y nosotros estamos transmitiendo. Saludos al buen comandante y al Che también, que andan ahí dándole con todo. Ahí viene Tavario con la segunda oportunidad. La hace efectiva y es un punto más para los de casa. 39 para Halcones Rojos, 41 para Panteras. Solo dos puntos, mi querido Julio. 3:11 por jugar del tercer periodo. Vaya cierre de partido que vamos a tener. Ahí está William. Entrega. En el drible. La defensiva bien cerrada. Todos están afuera de la línea de tres. Nadie está en la pintura. Ya lo hacen. Ahí Matías estaba cruzando y no lo vieron. Perdón, Fabián. Sin embargo, ahí está Conklin en el disparo de media distancia. Y hay dos puntos más. Oye, Nicolás corre con la mesa a gritar a ver qué marca. Pero yo no vi ninguna falta. Pero ahorita vamos a checar. Llama la atención las
los gestos, los gritos de Nicolás, obviamente como marcando la jugada, como llevando a su equipo, gritándole, marca ahí, no le funcionó porque anotó de tres, pero es parte del entrenador, ¿no? También presionaba de esa manera. Henry se dio la vuelta, qué bonita le estaba haciendo. Parecía que Hamilton la dejaba ahí boleadita, pero no pudo anotar. Qué jugada ahí de pivoteo, hizo excelente, abajo, cuidado, ahí con Klim ahora. En la finta, va a ser la penetración, arriba, dos puntos más. Que lleva cinco, fueron tres de él hace rato, ¿no? Sí. Caray. Ahí viene Davis, 45-39. Ahí se despega otra vez el equipo de Panteras de Aguascalientes. El disparo de tres puntos de Davis y bueno, pues el rebote es para la visita. Tiene que calmar las acciones el equipo de Panteras, no tiene que entrar en el juego de halcones si quiere sacar la victoria. Pase entregado ahí Fabián. Rolón, el disparo de tres, falla y recupera la defensiva del equipo del Conerrojo. Ahí baja el balón Miller tranquilamente, se dio para Green, este decide ir por la izquierda, finalmente se pone a... ¡Uy, el disparo! Ahí intentaba hacer la jugada individual, el rebote lo recupera Davis. Davis y rebota la pelota con la marca fuerte de este cero del equipo de Panteras de Aguascalientes que está a la lucha de poder a poder. Viene Panteras. Viene ahora Panteras, Rolón de la penetración ahí, bien el pase para Fabián. Sin ningún problema se abrió la puerta y anotó dos puntos más, 47-39 el marcador. Sí, hombre, cuando sintieron que estaban apretando el Pepo Martínez dijo, a ver, venga para acá, pum, pum, y vámonos, 47-39. Y dice, aquí no se nos van y queremos empatar la serie. Aprovecha tu conocimiento de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y llévate una lanita de por medio apostando en caliente.mx, quien al registrarte te regala $1,000 para que comiences a apostar ahora. No lo pienses más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Pero bueno, está movidito el juego. Un lunes arrancando la semana súper movido. Yo pensé que era Johnson, el chavo que va aquí. Oye, no, sí, no. No. Ve el físico, ¿no? A Johnson te lo encuentras en la noche. ¿Qué te gusta por la Huaca? Saludos a todos los amigos de la Huaca. Sales corriendo, pero como si nunca. Ahora sí que te iban a gritar, corre, Gox. Corre, Forrest. Bueno, pues ahí está, 39-47, el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. Repetimos, le toca visitar este fin de semana al equipo de Astros de Guadalajara, hacer la pausa. Quiero pensar que sí van a estar en el torneo, en esta copa, por cómo se está dando el juego, porque todavía está para los dos. Y a ver qué pasa, ¿no? Sí, pero fíjate que hay que ponerle mayor atención, cuidado con la tabla general, no pueden irse más abajo. Sí, no. Tienen que ahí hacer un juego de estadísticas para mantenerse por ahí del quinto, sexto lugar y de ahí tratar de subir, ¿no? Sí, sí. Es complicado. Aunque no quisieran estar en la Copa por el tema del cansancio y demás, pero pensando en la tabla para la Liga, les conviene estar en los primeros ocho, independientemente de que tengan que viajar. Ojo, es eliminación directa, es decir, si viajan y si pierden el primer juego, pues ya vienen de regreso y ya están. Pero si ganan, eso sí. Oye, tiraron de todo el relajo que se armó. Soltaron ¿cómo le llaman eso? Serpentinas o algo así, ¿no? Los papelitos. Y tuvieron que bajar, vemos a Maripaz ahí de la academia, tiene que bajar a limpiar. Hasta ahí vos estás metiendo mano. Caray, milagro, no nos llamaron. Sí, sí. Y a todo el equipo de producción. También, a todo el equipo de producción, a Aldo lo van a llamar. Mira, las chavas, las halconcitas te tuvieron que bajar a meter mano porque sí. ¿Quién se ensució la duela? Dijera aquel viejo conocido Jesús de Veracruz. Jesús. Por cierto, hay un influencer que es amigo mío, que trabaja ahí trabaja conmigo, trabajamos juntos. Jesús de Veracruz, ahí aparece en las redes y por ahí andaba con el Jaro Hernández, que es un estandopero jarocho. Tú te la sabes, así dice él. Es su cumpleaños y por eso anda aquí festejando. Mira, qué bien. Anda con todo el chamán. Oye, mira, aquí en la entrada. No, ese es Memo González. Giovanni Morón. No, se parece a Memo González Bueno. Memo, si estás escuchando, después te voy a enseñar la foto porque lo dije.
Y bueno, pues aprovechamos para saludar nuevamente a nuestros patrocinadores. Métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que comiences a apostar ahora. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y la pelota va a salir de la zona defensiva de Halcones Rojos de Veracruz. Villanueva, Alejandro, Sandy, deja la pelota en Henry. El número 71 para el 33. Este va con el 3, que es Davis. Henry se da... parece que perdió la pelota, la recupera, la deja en Green. Green ahí con la marca, apretando el disparo de 3 puntos. Y apareció Green para hacer 3 puntitos, 42 puntos por 47. Siguen acercándose peligrosamente el equipo de Halcones Rojos. Vamos a ver qué dice ahora el equipo de Panteras. Va a quemar tiempo, Williams. Va a Rolón. Conklin, ahí hay un jugador abajo tirado. Pareciera que fue una falta por lo que dice el árbitro. Vamos a ver quién se la van a marcar. Creo que fue al número 55. A Green. Se la están marcando. Qué manera de cerrar el tercer cuarto, ¿eh? 42-47, me recuperó algo en el rojo. Ya, el entrenador Nicolás. Ahí dando indicaciones, gritando casi adentro de la duela. Quisiera ser el sexto, bueno, el quinto hombre, perdón, para estar adentro en el cuadro y jugar. Ningún argentino niega que le encanta el fútbol. Claro. Ayer claro. Dominó con la cabeza. Y bien, ahí está Rolón. Abre la defensiva. Nadie corta en la pintura. Ahí lo hace Conklin. No lo ven, Spencer. Se anima a disparar. No, prefiere colar. Le tumban el balón. Green robó la pelota, viene la contra del Halcones Rojos, hay una falta, es a favor del equipo de los Halcones Rojos de Veracruz. 42-47, restan 28 segundos por disputarse y el balón es para los de casa, para los Halcones Rojos. Va a tener la pelota Green, que se sacó, no anunció mucho el disparo. La sorpresa es fundamental en cualquier deporte y más en el baloncesto, y disparó y anotó. Davis deja en Green, precisamente del que hablábamos. Ahí se intentaba hacer girar hacia la izquierda, regresó por la derecha, va por la izquierda nuevamente, encontró a Miller, ya lo vio, ¿no? Parece, uy, hace el individual, parece que se le escapaba, dispara de 2 puntos. ¡Y está anotando! 44 puntos para el Halcones Rojos de Veracruz, 47 para la Panteras. La última ofensiva sigue acercando y hay una falta sobre Jaron Michael. Y ahí viene un cambio, va a entrar Iván Martínez, Rafa, con el número 2, ese muchacho que está bastante alto, es joven, le da la confianza a Nicolás, le da la confianza en este cierre. Qué bueno, qué bueno. Irving Martínez, número 12, anótelo, anótenle la lista para verlo en un futuro como titular. Vamos ya recordé a ver. Porque dije Iván, un Iván Martínez. Iván Hernández, que era orizabeño. A mi compadre, un gran abrazo donde quiera que estés. Bueno, viene Panteras. Viene Panteras ahora. Jaron Michael. Una colada. Sin embargo, no fue efectiva. Vamos a ver algo. Marcaron. Una falta. Se acabó. Perdón. O sea que acabó el tercer periodo. Y la festejada que pegó ahí el entrenador de Halcones, Nicolás. Pasa lánguida. Y ahí se apagan las luces y viene el show de los teléfonos. A mí me gusta este show, ¿eh? Es así como ya parte del programa de cada juego. Y ahí están, mira, los que te decía yo en la entrada. Ah, no, ahí me dan. Y están retando a alguien ahí. Vamos a corte comercial, regresamos para platicar, narrar lo que pasará en el cuarto. Regresamos. Apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
desde el Auditorio Benito Juárez. Estamos en la espera de que se dé el inicio del cuarto cuarto. 44 puntos para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, 47 para Panteras de Aguascalientes. Y bueno, pues finalmente es Yeyo con una máscara de luchador. Mira, Yeyo mejor que ni le haga porque le pegaron una tunda la vez pasada que vino Jarochito y que vino compañía. Le dieron con todo a Yeyo. Y ahí está Fallo Castillo. Y Fallo Castillo, que ande con cuidado porque me lo van a también a... Le van a dar su estate quieto. Su estate quieto. Que anda un dron por acá, volando. Pero bueno, va a haber lucha libre aquí en el Auditorio Benito Juárez el próximo 20 de octubre a las 8:30 de la noche. Precisamente algunos luchadores vinieron aquí a promocionar. Sí. Y llegan de cerca a Jarochito, el niño maravilla. Este muchacho, este niño, que empezó con nuestro amigo Rocky Marvin. Él es su entrenador, es el que lo guía. Y mi respeto para la familia Marvin, obviamente para Rocky y para Ricky, para su señor padre, para Rocco. También mi amigo Ricky Marvin, que va a regresar a Japón, va a dar una clínica allá, un campamento. Ricky, la verdad es que yo siempre he dicho, está infravalorado en nuestro país. Él es para que fuera una estrella, pero de repente la gente no le hace caso, pero tiene una calidad impresionante de lucha. Pero bueno, vamos al básquetbol. Villanueva la dejó por el sector de la izquierda con Green, con el número 55 de los Halcones Rojos de Veracruz. Henry, de tres puntos, Davis. Y bueno, el rebote lo tiene Sandy. Alejandro Villanueva, el disparo de tres puntos, el segundo intento de Davis. Vaya bajón de tablero que dio Rolón ahí, Sí, no. Impresionante, se vio cómo bajó esa bola. Conklin. Qué falta de concentración, sin embargo un roce lo indica el árbitro y no pasa nada. Sigue ahora ahí Jaron Michael entregando para Rolón. Cuidado, tienen que abrir. Conklin ahí, quién sabe qué intentó hacer. Sí. Pésimo disparo. Y bueno, pues viene ahora el equipo de Halcones Rojos con la contra, con buscando la oportunidad de acercarse más en el score. 44-47. Davis que intentó. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Disparó dos veces de tres y no pudo. Pero bueno, la deja ahí para que Henry solamente se levante y vamos a anotar de esta manera. Y están a un punto. 46 para Halcones Rojos de Veracruz, 47 para Panteras de Aguascalientes. Y bueno, pues entra los chavos que se encargan de la limpieza y demás. Secar la duela porque el sudor de los jugadores puede ser peligroso para cualquiera de los dos equipos. Así es. Ahí se durmió en esa jugada anterior Gary Rich. Sí. De espaldas por atrás. Le hicieron el corte, no lo vieron. No vio al jugador de Halcones y bueno, eso provocó la canasta. 46-47 el marcador, 8:50 por jugar del cuarto periodo. Vaya cierre que vamos a tener esta noche aquí. Sí, va a estar sabroso. Mucho mejor que ayer. Totalmente, ¿no? Y decíamos que con qué manera de empezar la semana, el lunes, un partido tan movido. Bien metida. Bien, y ahora viene el equipo de Panteras de Aguascalientes de nueva cuenta. Ahí Jaron Michael no tiene quien entregar. Conklin ya hace la pantalla, hace la pinta, el mismo dispara, falla. Se encontró con la oportunidad, disparó, falló, recuperó Henry, bajó la pelota y ahora con Green, ahora por el lado derecho. Ahí rebota la pelota en varias ocasiones, va, regresa. Miller ahí se daba la vuelta, se desmarcaba. Henry aparece. ¡Qué manera de encestar! ¡Qué buena jugada! Abajo del tablero, cómo penetra. Y la deja ahí para que Nicolás Casalánguida festeje de esa manera. Lo vemos en la pantalla, se emociona, grita. Y bueno, eufórico. Y esto lo pone 48 puntos a favor de los de casa. Los Halcones Rojos de Veracruz ganan 48-47 a Panteras de Aguascalientes. Rectifícame, pero es la primera vez que van al frente en el marcador. Sí. Todo el juego ha estado solamente una vez, creo, por un punto, en el primer periodo, y después se les fueron. Ok, y aquí, en esta jugada de la Serna, el jugador número 7 de Panteras se quedó corto en la defensiva, incluso cuando pidieron el tiempo fuera, el asistente del coach, el señor Eric Rodríguez, le fue a reclamar porque soltó el jugador y eso permitió que metieran la canasta.
vaya situación. Ahorita tienen que acomodar las piezas. La verdad es que cualquier error de dos defensivas que fallen seguidas puede ser la diferencia al final del partido. De acuerdo totalmente. Y la verdad es que los Halcones Rojos se aprendieron en el momento más oportuno, ¿eh? Saludos para Ángel Hermida, que dice que no pudo asistir, pero nos está siguiendo. Y bueno, pues está viendo el juego por parte de la transmisión que se está generando por acá, que está republicada. Estamos viéndonos en la página, obviamente, de Halcones Rojos, en la página de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en Más Deportes también se les está siguiendo. Así que un saludo para todos. Y recién veíamos algunos mensajes de los aficionados en la página de Halcones Rojos. A ver si alcanzamos a leerlos, porque ya se va a reanudar el juego. Pero hay algunos que le mandan saludos a Fayo Castillo, dice que no se le entendía, pero ahí está con todo. Va Panteras ofendiendo. Viene ahora el equipo de Panteras, vamos a ver qué es lo que hace. Necesita meter esta canasta, Rolón, el jugador del partido, le entrega la bola. Ahí está Gary Rich, el disparo de tres, dándole oxígeno puro al equipo, el señor Jaron Michael. Es para que digan, a ver estos que están criticando, juego para que le baje un poquito. 50 puntos para el equipo de Panteras de Aguascalientes, 48 para el Cono Rojo de Veracruz. Miller, hace la jugada individual y qué manera. Parecía que iba a contra esa bola, ¿eh? Parecía que se metía, pero bueno. Se negó como ahí el balón coqueteando con el aro y no fue efectivo. Bueno, va a venir desde la línea Green, el 55 de Cono Rojo de Veracruz. Ahí habla Green. Fíjate que Green es un tipo que es muy atento con la gente, intenta platicarles con en español, me llama la atención, y bueno, pues intenta meterse con la gente, ¿no? Penetrar en los aficionados. El disparo es el primero. 49 puntos por 50. Sigue ganando el equipo de Aguascalientes, que recuperó la ventaja. Y viene el segundo tiro desde la línea. Green prepara, apunta. ¡Bueno! Está anotando. 50 puntos por 50. Eso está empatado. Jaron Michael ahora conduce la bola. Se abre bien Rolón para que le entreguen el pase. Abren la defensiva en la colada. Abajo. No, ya estaba de la Serna. Pierde el balón. Ay, Henry. No dejó que saliera, le dejó en Miller. Miller para Green y quieren tomar la ventaja, ¿eh? Eso es bueno, eso habla bien de que el equipo está concentrado y no le dejó salir para tener la bola. Dice, vámonos de una vez. Green, ¡oh, qué bonita jugada! La fue llevando, fabricando y se dio cuenta que podía anotar y vámonos, dejadita. 52-50. Ahí viene ahora Rolón, una falta parecía así, así es. Sí, falta de Davis. Sí, Davis ahí le cerró la puerta, un bloqueo ilegal sobre Rolón. Oye, saludos para Ricardo Montoro Arrioja, que viene de Mexicali y está viendo el juego con Ángel Hermida. Saludos para ambos. Gran abrazo, deben de estar ahí con unas bebidas refrescantes con este calor. Se antoja, saludos. Pero nosotros nos comportamos bien. Como debe de ser. No, la verdad que yo ya no aguanto. Ya. Un agua. Un agua, por favor. Y un refresquito, eso feo. Jaron Michael, Rolón. Sobre la línea 3, bien, doble team. No lo dejan. Sin embargo, arrastra el jugador sobre la pintura. Tiene que soltar de la Serna. Asistencia, el disparo horrible. Con el marcador, con el cronómetro en cero, disparó. Exactamente, 52-50. Alejandro Villanueva dejó la bola para que Green nuevamente orqueste la jugada, orqueste la segunda anotación consecutiva. Y no, el rebote es para Panteras de Aguascalientes. Viene ahora la transición rápida por parte de Panteras. Ahí está de la Serna, sin embargo, Conklin parecía una violación, pero no fue así. Anota la canasta. Rapidito, dice Panteras. No, a ver, si quieren ganar tienen que hacer algo más. 52-52. Restan 6 minutos con 6 segundos por disputarse. Y Green, con calma, aguanta la jugada, ve el cronómetro, abre para que aparezca Alejandro Villanueva. Este para Davis, este para Green. Ahora aparecía Henry, le cometen falta y es balón para el equipo local, Halcones Rojos de Veracruz, que está empujando y está empatado esto. Y Joaquín, otra vez Joaquín, Nicolás Casalanguer. Ya lo bautizaste. Sí, ya se va a enojar. No, saludos, fue una equivocación, tranquilo. Y se quiere meter, casi quiere meterse a la duela, casi quiere irse a la banca de Panteras. Davis.
Otra vez iba a intentar de tres. Miller, ahí se frena, le cometen la falta, obviamente. Uy, a ver, mira, vamos a ver. Los jugadores de Panteras están pidiendo una violación. Dicen que se movió, que caminó con la bola. Sin embargo, le cayeron encima. Vamos a ver la repetición. Le entregan la bola. Ahí está la falta. Y no hay ninguna violación. No, sí, para nada. Así es. Ahí, mira, incluso porque el paso Conklin lo dice, cuando marcaron, ¿no? Conklin está diciendo, ¡ay, fue una violación, ¿no? ¿A dónde? A ver, ahí está bien, legal, totalmente. Siembra el pivote ya. Sin ningún problema. Tranquilos, tranquilos. Y va a mover la bola Green. Ya se mueve, bailotea Davis. Encontró Green, encontró a Henry. Henry le regresa a Green, dispara de tres puntos. Sin agarrar vuelo, ni mucho menos. Bajó la pelota Miller, ahí abajo el tablero dispara y no, el rebote es para Aguascalientes. Cuidado ahí. Ahora viene el equipo de Panteras. El partido está empatado, 5:30 por jugar de este cuarto periodo. Panteras ahí con Rolón de la Serna, Conklin. Rolón de nueva cuenta, no tienen a quién. Bien plantada la defensiva del equipo de Pones Rojos. Conklin, ¿a quién? ¿A quién? Él mismo dispara, ni siquiera el aro tocó. Sin embargo, recupera el equipo de Panteras. Ahí está Rolón dándole oxígeno puro. ¿Qué reclama Nicolás? ¿Y qué reclama? Que se acabó el cronómetro de disparo. Y están reclamando los dos entrenadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí se parecía que disparaba Alejandro Villanueva, se frena, le dan toda la rotación a todo lo que es el perímetro para disparo del equipo de Halcones. Y es de tres puntos. ¡Green! Nicolás Casalán se quiere comer a la mesa porque parecía, y ahí se va, mira, están conferenciando los árbitros, parecía en la jugada anterior que se había acabado el tiempo. Vamos a ver, vamos a escuchar, le van a dar el micrófono al árbitro. O eso parecía. Es que mira, aquí en nuestro score dice 55-55, que es lo que vimos, pero aquí en el tablero sigue 52-52. Pero me llama la atención cómo grita Nicolás, le dice, le está marcando ahí la jugada, ¿eh? Bueno, ahí vemos la banca, el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, cómo dialogan. 55-54 marca nuestro score. Es que él está, sigue arriba en el tablero, está empatado. En el de aquí. Pero un punto abajo el equipo de Panteras, ¿no? Sí. Veremos qué marca los árbitros ahora. Están ahí platicando. Mira, hay una confusión. Ya vi lo que es la indicación que le están dando a la mesa. Híjole, caray. Es que parece que entendió que era de tres puntos una canasta. Ya le hicieron la indicación a la mesa. La señorita que está junto a Memo Medina. A su izquierda. Sí, a su izquierda, exactamente. Sí, ahí está, mira, el marcador 55-52. Sigue. Es que el disparo de Halcones fue de tres puntos. Yo pensé que el de acá de Aguascalientes también era, ¿eh? Oye, pero a ver, bueno, el señor Nicolás está en lo suyo, igual que Pepo Martínez, en lo suyo. Vea, ve el cronómetro, bueno, ahí está en 13 segundos. Es que sí fue de tres puntos. Sí, fue de tres puntos, ¿no? De Rolón. A ver, Rolón. Aquí vamos a ver, mira, Rolón. A ver. No, ahí está. No, ah, no. Se pisó dos puntos, pisó adentro. 55-54, ¿eh? Excelente equipo de producción. No, gracias por esa toma. Ahí está con el pie izquierdo adentro. Y ese es de dos puntos, no de tres. Gracias. Lo que habla de la experiencia, ¿eh? Tantas transmisiones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ahí está. Mándenle dos aguas a ese muchacho, por aguas, favor. Aguas, 55-54. Mueve Panteras, Rafa. Mueve el equipo. Tiene Panteras ahora, ahí. Spencer, Rolón, bien marcado, arriba, le hacen la pantalla para soltarlo, sin embargo no pueden, de nueva cuenta con Jaron Michael, tiene que ver a quién, le van a hacer la pantalla, de la Serna, pide la bola, se había abierto, sin embargo no fue así, Conklin de tres, ahora sí, falla, de la Serna recupera, de nueva cuenta, el equipo de Panteras, cuidado, ahí viene Rolón, va a driblar, penetra, le abrieron la puerta, falta. Uf, vaya situación, vaya defensa, vaya trabajo defensivo que está haciendo el equipo de Halcones Rojos, ¿eh? Sí, 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 están bien atentos, eso es lo importante, ¿no? Que no se distraigan. Ahí vemos, cómo le cometen falta a Miller. Y bueno, pues en la línea.
54-55 y la hace efectiva. Se empata el partido de nueva cuenta. Conklin ahí dando indicaciones. Mandan arriba a Ángel Matías como defensa de seguridad. Sin embargo, sí anotó la canasta. 55-56. Y el balón lo tiene Henry por parte de los hermanos. Que le pide el árbitro que seque la bola. Seque la bola. Henry. Uy, se andaba cayendo, estaba perdiendo la oportunidad y viene Green. Este que está encendido, ¿eh? Y eso es bueno. Porque es el jugador que puede tener la oportunidad de cambiar, de engañar y disparar. Y viene Henry precisamente, le regresó la bola. Henry otra vez. Para Green, que dispara de tres. Precisamente lo que decíamos. Este que anda encendido es el que le da 2.58-56. Viene ahora el equipo de Pantera. Rolón en el drible, le hace de la cerna a la pantalla, lo deja libre. Conklin. Entregan de nueva cuenta. ¿A quién? El disparo de media distancia falla. Matías recupera el equipo halcones. Viene Miller, la deja en Green. Green ya vio la pasada de Henry. Sin embargo, prefirió aguantar. Davis dispara de tres puntos. El rebote lo recupera el equipo de Panteras. Conklin ahí se enconcha. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay una violación. Mira, sí, caray. Para mí que despegó a los pies cuando se dio la vuelta. Sin embargo, el árbitro está diciendo que hay una bola 2. Y él está reclamando que le jalaron el brazo. Vamos a ver la repetición. Ahí recupera la bola. Manda un codazo. Mira los pies de Conklin. Sí, sí, sí. Los despega ahí. ¿Qué dos veces. Sí, sin embargo, según el árbitro, marca una bola 2 antes. Sí, quería bailar, ¿eh? Sí, quería bailar. Así es que bueno, se cobra ahí en el círculo de castigo. Bola en medio círculo, bola de dos. Va precisamente este jugador con el número 33 y va con Sandy, el 71, Alejandro Villanueva. Ahí veremos quién es el que tiene la oportunidad de ganar esta bola dividida de dos, y es Villanueva. Con Davis, la deja ahí con Mille. Uy, se durmió y lo desarmaron. Jaron Michael tiene que orquestar la jugada para poder anotar bien la defensiva. Cuidado ahí. Sí, regresando. Pista delantera. Pisó la pista delantera y es balón para el equipo del Cone Rojo. Fíjate que así que le salvaron a Miller, porque Miller perdió la bola. Perdió la bola, se le quitaron. Y pues ahora nuevamente el equipo del Cone Rojo de Veracruz viene con la oportunidad. Davis es el que va a sacar desde el área del equipo de Panteras de Aguascalientes. Saludos hasta la ciudad hidrocálida. Saludos para todos los aficionados que disfrutan del baloncesto, del béisbol y del fútbol. Bello Aguascalientes, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Recordamos ahí para las visitas de los Tiburones Rojos. Ya pasó algún tiempo. Green, oh, qué buena para Miller. Se levantaba y es la defensa. Y es balón para el equipo de Panteras. Falta ahí de Conklin, número 33. Sería, si no mal recuerdo, su segunda falta. Sí, así es. Es balón está para Halcones. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Sí, tiene. Si estaba en acción de tiro, debe de tener 12 intentos de disparo. Y así va a ser. Tres acumulados por parte del equipo visitante. Tres faltas acumuladas por equipo. Y tres faltas acumuladas por equipo también del equipo local. Y va Davis desde la línea. Y vemos el diálogo de Nicolás Casalánguida, que se mete a la duela, platica y obviamente con sus dirigidos ya en la dentro de la duela. El disparo, el primero. Y es efectivo. 59 puntos para Halcones Rojos de Veracruz. 56 para Panteras de Aguascalientes. Cuando restan 2:56 por disputarse. Y si va a estar, viene Miller ahora. Tabario Miller. No hemos platicado con él. Yo creo que ya le toca hablar a Miller, Sí, Miller, ¿no? Marcó un doble-doble ayer, doble dígito. Bueno, el disparo y la falla. Tabario Miller. Siempre que hablas bien de un jugador, sí, te hace quedar mal. Ya no vamos a hablar así. Hoy decíamos saludos hasta Aguascalientes. Miller sonríe. Una zona del país muy bonita. Totalmente de acuerdo. Tabario dispara y anota. 60 puntos por 56. Y ahí viene Aguascalientes. Vamos a ver qué dice Aguascalientes.
tuvo la victoria en las manos y la está soltando. Ahí está Ángel Matías. Rolón, le van a hacer la pantalla para soltarlo. Cucheo bien, ahí Conklin, Conklin solo abajo en la pintura. Dos puntos más. 58-60, sí, son dos puntos nada más, ¿eh? Bueno, Alejandro Villanueva ahí se quitó marca, se la sacudió y avanzó por el sector de izquierda para Davis. No la perdió, pero aquí se apretaron la gente y jalaron la bola. Defensa presionada por parte del equipo de Panteras. Muy bien, haciendo su trabajo. Ahí viene ahora Jaron Michael. ¿A quién entrega? Rolón en el drible. Sigue bien plantada la defensiva de Alcores. Sin embargo, ahí en la dejadita, Fabián, dos puntos más. Se empató esto otra vez a dos minutos de que termine el juego. 60 puntos por 60. Más dramático no podría estar este segundo juego. Hay que recordar que Alcores Rojas ganó el día de ayer. Alejandro Villanueva ahí como que lo trompicaba, ¿no? Dijo, no voy a dejarme y vamos adelante. Ahí desarmaban a Green, pero es balón para el equipo de Veracruz. Sí, le dio el rebote ahí en el pie de Fabián, número 4 de Aguascalientes. Sale la bola y es balón para el equipo de Halcones con 5 segundos en el reloj de disparo. Hay un tiempo fuera. Oye, el asistente les dice, ¡ey! ¡Apuren, apúrenle! Que les tienen que dar indicaciones. Sí, van caminando. Sí, sí, algo ahí, carambas. Esto no es fútbol, ¿eh? No, claro. Y ahí está, ahora sí. Yo pensé que ya venía la musiquita y demás, no, pero aquí les ponen a bailar los señores en las pantallas. Eso es que no estamos viendo lo mismo. Transmisión que acá en el auditorio Benito Juárez. Y bueno, pues esto está como se esperaba, un juego bastante parejo, apretado, 60 puntos por 60 en un lunes por la noche, 10 de la noche ya, y pues disfrutando del baloncesto. Oye, ayer mencioné nada más lo de la UFC noche mexicana, la verdad que estuvo bastante encendido. No, estuvo buenísimo. No pudo ganar Grasso, pero retiene su título. Enfrentar a Shevchenko, que la verdad es fuertísima, ¿eh? Un agarrón. Pero de eso platicamos en otro lugar. Bueno, viene Halcones Rojos de Veracruz. Alejandro Villanueva. Uy, ahí Miller bajaba la pelota. Ahí es balón para Panteras. Sí. Un minuto con 39. Apretada la jugada, ¿no? Sin embargo, siento yo que Miller tuvo más para hacer. No supo qué hacer con el balón al final. Nada más metió la mano. Sí, sí. Oye, ¿terminará? ¿Habrá tiempo extra? 60-60, 1.39 por jugar. Pues mira que el fantasma del tiempo extra está rondando. Vamos a ver qué dice. Ya veremos. Panteras, vamos a ver qué dice. Fabián es quien va a meter el balón. Ahí está Jaron Michael. Ahora, conduciendo, driblando, viendo a quién le va a anotar. Ahí está Rolón, le pide el balón a él mismo. Matías abre para que se abra la defensiva de nueva cuenta. Conklin, la pantalla para Rolón para abrirle la puerta. Sin embargo, le sueltan el balón a Conklin. No hay de nueva cuenta, le dispara, se estaba acabando el tiempo de disparo. Recuperan el balón, tienen 24 segundos, no, tienen 14 segundos, perdón. Ahí está de nueva cuenta la penetración. Falta. Va a ser dramático el cierre. 1:06. Un minuto con 6. Caray, pues huele cada vez más a tiempo extra. Tiempo extra. Le piden ruido, ¿no? Aquí se tienen que callar, tienen que haber silencio porque... Ah, no, aquí tienen que apretar, perdón. Aquí tienen que haber ruido, como dicen los aficionados. Vamos a ver. Ángel Matías. Frío. Ahí está certero. Wow. Con 1:06 por terminar el partido. Matías. Tiene que tener cabeza fría y mano caliente. Y ahí lo reflejó con el primero. Vamos a ver si lo hace con el segundo. Ahí está anotando. Vaya frialdad de Matías, ¿eh? 60-62. Ahí Henry rapidito, Green.
Y ya la marca de Panteras esperando el error para encontrar la oportunidad de la respuesta y alargar y aumentar la ventaja, porque tienen dos de ventaja. Davis la tiene ahora, ahí la estaba perdiendo, pero... ¿En qué momento la perdieron? ¿En qué momento la perdieron, carambas? Sí, hombre, y obviamente Green tenía la oportunidad de recuperarla, pero se le escapó. 47 segundos por disputarse y están 60-62. Vaya situación, tiene el balón el equipo de Panteras. Tiene que anotar para tratar de asegurarse de llevarse la victoria. Vamos a ver qué dice el equipo de Halcones Rojos. Mientras tanto, Fabián es quien va a ingresar el balón. Ahí está Jerome Michael, con toda la experiencia. Va a darle calma al balón para quemar el tiempo, todo el tiempo posible. 18 en el reloj de disparo. Jerome Michael haciendo la pausa, esperando que haya movimientos. Ahí está Conklin, se abría, él mismo quiere hacer por poco y se le escapa el balón. Se le fue el balón. Dispara. Balón para el equipo de Halcones Rojos. La estaba perdiendo Green, pero afortunadamente para Veracruz fue balón para afuera de la duela por parte de Panteras de Aguascalientes. Y restan 23 segundos. Y esto está 60-62, ¿eh? Más dramático. Julio, no puede ser. ¿Te vas por una de tres o vas por una de dos? Yo voy con una de tres. Ya sea Hamilton, ya sea Green, pero voy más por Alejandro Villanueva. De tres puntos. Caramba, sí, mira, ahí están los próximos partidos. La Arena de Astros el 23 de septiembre a las 6:15. Y Panteras va a recibir a los Soles de Mexicali en el Auditorio Hermanos Carrión el 22 de septiembre a las 8:30 de la noche. Sígalos por cualquiera de las redes sociales de los equipos, recordando que todos los equipos, todos los clubes tienen redes sociales, páginas oficiales, y por las mismas puedes seguir las transmisiones de toda la temporada de la LNVP Cisnova 2023. Qué buena estrategia que ha llevado la liga, Rafa, porque hacen que todos los equipos se comprometan a tener una transmisión para que los aficionados vayan penetrando, que de su mente empiece a captar, los niños sobre todo, ¿no? Ah, mira, Omar Apale, saludos, Omarcito. Mira nomás, provecho. El niño, ese mi pobrecito niño. Muchacho. Mi niño. Sintió como que la presión. Soltó el plato inmediatamente. Omar Apale, si ustedes no saben cómo se llamaba el señor que estaba comiendo sus quesitos, Omar Apale. Oye, y Yeyo, la mascota oficial, ¿de qué viene vestido el día de hoy? De luchador, ¿no? Pero no sé. Sí, pero es Yeyo Man ahora, ¿o cómo se llama? Es como la máscara de Jarochito, yo creo, ¿eh? No sé, es que la verdad no alcancé a escuchar qué decía Fallo, por eso decía los aficionados que no se le entendía, pero no es porque Fallo quiera. Es que la acústica de repente no, y tenemos los audífonos. Sí, está un poco complicada. Hay demasiado eco, ¿no? Sí, creo yo. Ahí vamos a ver quién vamos por ahí, quién pescamos por ahí. Ahí está Yeyo, es la mascota oficial del equipo de Halcones Rojos, ahí con su máscara de luchador, que seguramente lo veremos en acción en algún ring próximamente, Julio, seguramente, ¿no? Sí, sí. El famoso Yeyo, famoso Juan Carlos, que para que sepan, él es el tiburón de aquellos tiburones rojos. Y también del Águila, ¿no? Bueno, pues de pronto tiene balón el equipo de Halcones Rojos, 23 segundos. Arriba en el marcador el equipo de Pantera, 62-60. Así es, y bueno, mueve Halcones Rojos de Veracruz. Esto se va a poner dramático. Davis ahí bailotea con la pelota. Deja en Hamilton, el número 2 de los Halcones Rojos de Veracruz. Green, vamos a ver si intenta de 3 puntos con Henry o qué va a hacer. 10 segundos por jugarse. Green dispara de 3. Y falló. La oportunidad de Halcones Rojos se esfuma y es balón para el equipo de Halcones Rojos. Bueno, quedan 2 segundos, Rafa. Sí, a ver, yo creo que van a echar para atrás el cronómetro porque sentí que lo pararon un poquito a destiempo. A destiempo cuando el balón estaba abandonando la duela, la cancha. A ver. ¿No tocó Miller al final? Vamos a ver. No, no. De hecho, pidieron un tiempo fuera para ver qué se puede. ¿Sabes qué?
yo sentí que algo pasó, ¿no? Porque era para hacer una jugada de pizarrón, ¿sí? Como que no se movieron, como que tenían, o sea, se quedaron muy estáticos. Vamos a ver ahí la repetición. Esa fue después, ¿no? Sí, esa fue después ahí. Porque sí, es como que se quedaron así como que engarrotados, ¿no? Es que no se movieron, ya, o sea... Roberto Alvarado gritando, ¿no? Roberto Alvarado es el propietario, el dueño. Él dice que es el aficionado número uno y estaba encendido. Quiere que su equipo sea así, que luche, ¿no? Si vas a perder, que sea luchando y peleando. Nicolás ahí dando las indicaciones. Otra jugada de pizarrón seguramente. Con 2 segundos para que termine el partido. Con 2 puntos abajo. Repito, yo siento que algo sucedió en esa jugada que mandó. Alguien no se movió. O más bien no se movieron todos, ¿no? Porque ¿sí? Se echaron hacia atrás. Bien defendido por parte de Panteras. Le hicieron doble team al jugador. Lo replegaron a la mitad de la cancha y no pudieron hacer nada. No, de hecho sí, casi a un paso de pasar a su área. Y vámonos, ya la presión se les vino encima, el tiempo obviamente. Y pues esto ya está para una jugada y van a tener que disparar ya. De tres tiene que aventarla porque... Ya ni de 2 puntos les daría, ¿no? Entonces, por el tiempo estos 2 segundos. Tiene que ser de 3. De donde sea. De donde sea. No va a haber otra, de donde sea. ¿Qué podemos hacer? Ya extrañábamos esto, ¿eh? No, caray. Con todo. El auditorio de Benito Juárez que estuvo desaprovechado, ¿no? Ahí la repetición. Están viendo la repetición. A ver de quién fue fuera, ¿no? Aquí están los árbitros, de hecho, viendo en la pantalla. ¿Quién tocó de última instancia el balón? Ahí está. A ver. Ahí va Green. Suelta el balón. Miller. Sí, fue Miller. Fue Miller, ¿no? Sí, fue Miller. Es que yo alcancé a ver que fue Miller. Sí, fue Miller. Que dije y, sí. Y bueno, pues ni hablar. A ver, ¿qué dice el árbitro? Ahí va precisamente el veredicto y vamos a escucharlo. Pelota para halcones. Yo vi lo que tú decías. Bueno, pues ahí está la marcación. Ahí ustedes juzguen, amigos, que también lo vieron ahí en las repeticiones, ¿no? Sí. Ahí sí. Y bueno, mira, no protestó tampoco el equipo de Panteras. Es que mira, a lo mejor, Rafa, nosotros tenemos la vista desde acá. La toma es desde nuestro lado. Sí, claro. Y si no reclaman la gente de Pepo y su equipo, es porque ellos tienen de frente la jugada. Pero... A ver, están reclamando que si saca el equipo de Halcones, tiene que sacar de abajo, en la pista... Donde salió la pelota, ¿no? A donde salió el balón. Están regresando, bueno, 2 segundos. 60-62. Fíjate cómo hay todo el equipo de trabajo del entrenador. Tienen que estar al pendiente de todo, ¿de ¿no? Todo. O sea, tiene que, el grupo multidisciplinario tiene que ponerse las pilas. Cada quien debe de tener una comisión para que no se les vaya nada, ¿no? No se puedan distraer, no pueden estar pensando que hay que viajar, a qué hora nos van. No, en el juego. ¿A qué hora es la cena? Y ahí siguen conferenciando. El señor Pepo Martínez y Eric Rodríguez, su asistente de Pepo Martínez, ahí están platicando. Y bueno, no sé qué es lo que están esperando. Va de nuevo el árbitro a la mesa principal, ahí con el comisario Memo Medina. El famoso Memo Medina, sí. Ah, ok, es que habían pedido un tiempo fuera, entonces se está corriendo. De hecho, ahí está en la parte de arriba en el tablero, está corriendo el tiempo fuera. Quedan 58 segundos para que termine lo que es el tiempo reglamentario de tiempo fuera y pueda reiniciarse el partido. Menos de un minuto para que se reanude esto. Y bueno, pues aquí, a ver, creo que ya tenemos por aquí unos resultados o todavía no. Vamos a ver cómo quedó Jalapa. Sigue jugando.
Bueno, pues la gente bien metida, realmente con la animación del buen Fallo y Yello. ¿Qué haces, Julio? Como defensivo de Panteras, ¿dejas que se maten solos? Que se maten solos, que hagan la jugada, cometes la falta. Es que, no sé, es que Pepo se la sabe de todas y... Sigue ahí Pepo Martínez conferenciando con el árbitro. Sí. José Martínez, ese gran coach que ha hecho historia en la Liga Nacional. Dialogando con Memo Medina. Sí, ahí de nuevo cuenta, fue a la mesa, algo no le gustó. Y se acerca a Nicolás ahí a ver qué es un chismo. A ver qué escucha, ¿no? Todo el mundo está de pie, ¿eh? Bueno, menos Roberto Alvarado, que sigue, se muerde las uñas. Sigue reclamando y ya se va a echar a andar el partido. Cuidado, porque puede marcar una falta técnica y entonces sí, quién sabe qué podría suceder. Vamos a ver, Julio. Bueno, vámonos con lo que resta del juego, que son 2 segundos. Davis va a sacar rápido, busca a Miller, ya esto... Y sigue balón para Halcones. La sacó con Kling. Menos de, ¿qué? De un segundo. Punto 6 milésimas, ¿no? Sí. Esto ya. 6 milésimas. Seis milésimas. Muy, muy mal ese pase. O sea, sí fue bueno la intención, sin embargo, pudieron haber intentado otra jugada, la verdad. Pero bueno. Ahí está Green secándose las manos. Ya le van a soltar la bola. Se va a reanudar esto. Pide que las bancas se sienten para poder reanudar. Vamos a ver Green qué va a intentar. Esto tiene que ser... Pase y suelta. Henry dispara de 3 puntos. ¡Se acabó! Gana el equipo de Panteras de Aguascalientes. 62 puntos por 60. No pudo el equipo local, se le escapó de las manos y Panteras apretó muy, pero muy bien. Hizo lo que tenía que hacer un equipo, como ayer lo decíamos, Ramos, era un equipo bien hecho, bien trabajado. Defensivamente muy bien. Pepo Martínez sabe lo que trabaja, toda la experiencia del mundo. Y bueno, pues nosotros disfrutando este juego. Y felicidades para los aficionados del Cuervos de Veracruz. Vemos un señor que está haciendo cortes de manga, está enojadísimo. No me quiero ni acercar, además ni hasta me agacho. No, si está enojadísimo. Sí, carambas, bueno, ni hablar. ¿Qué podemos decir? Hay un par de jugadas que desafortunadamente para el equipo de Halcones no le salió. Hay que seguir trabajando, Julio. Recordamos que el equipo se está engranando poco a poco. Termina esta historia de esta noche. Vámonos a la que sigue, ¿no? Fíjate que yo me mantengo con lo que dije. Era Alejandro Villanueva el que tenía que tirar de 3. Y mira, haciendo team back ahí abajo. Exactamente, eso es lo... Agradeciendo a la gente. Van con la porra. Sí, van con la porra el equipo local, el equipo de Halcones Rojos. Agradeciéndole a toda la gente el apoyo. ¿Sí? Y que esperamos que lo sigan apoyando todo lo que resta de la temporada. Fíjate que Alejandro Villanueva, pues es esposo de Melina Mazzocco. Le tocó estar como aficionado viendo a su esposa jugando aquí. Y veía cómo la porra festejaba, cómo se acercaban las jugadoras, cuando les agradecían, cuando perdieron en algún momento. Y pues ellos tienen ese panorama, ¿no? Y eso es lo bonito de interactuar, es lo bonito de hacer familia. Es lo que hemos platicado mucho con nuestros amigos que recién saludamos, con Miguel Escaño, con Rocío Gotó, con Omar Apal, hemos mencionado a Blanquita González, que fue jefa de prensa de acá también, que trabajó con Córdoba, lo mismo que Memo. Entonces, siempre el tener el panorama del pasado te ayuda a que la familia se una más, ¿no? Porque tienes el feeling, tienes esos detallitos distintos, ¿no? Que te pueden acercar, que te pueden ayudar a que se haga una familia, ¿no? Y decíamos, recordé lo que tú decías en los primeros juegos, se veían desunidos y demás, y ahorita ya es otro ambiente. Sí, y totalmente, eso llama mucho la atención. Y ahorita, bueno, el sexto hombre, que el sexto hombre es el público. ¿Sí? Y aquí ellos mismos fueron a agradecerlo, ¿no? Sí. Sí, porque ellos no pararon de apoyar, no pararon de gritar. Y pues ganó el que tuvo menos errores. Panteras, la verdad, demostrando lo que tiene.
y eso es muy bueno y susto para la liga. Y felicidades para el equipo, para toda la gente de Aguascalientes, que le mandamos un saludo, que tienen un muy buen equipo. Pues tienen que seguirlo apoyando porque va a crecer y va a ir. Los dos, estos dos equipos, nos gustaría verlos que se vayan engranando mejor, que vayan caminando mejor y, ¿por qué no?, verse las caras en los playoffs, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. Panteras también ha sido uno de los de las franquicias que siempre ha estado en el top, ¿no?, de la liga, ahí dentro de los playoffs. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se va acomodando la tabla general. Aquí sí tiene que reajustar el equipo de Halcones Rojos en la próxima, en su visita, ¿no? Sí, contra Astros de Jalisco, un equipo bien fuerte, bien fuerte. Y va a estar buena esa serie, pero obviamente tenemos que ser objetivos. Jalisco es muy fuerte, ya lo decía yo. Vamos a ver si pueden rescatar un triunfo allá. Sería ideal para irse al torneo de Chihuahua. Ahí está el porcentaje, lo vemos en pantalla. Mira, en los tiros de dos puntos, cómo bajó el porcentaje de Halcones Rojos, ¿no? No, impresionante. 4% por 43% del equipo de Aguascalientes. En tiros de tres, tuvo un porcentaje del 28% por 31% por parte de Aguascalientes. Los rebotes, mira, ganó el equipo de Halcones Rojos más rebotes que el equipo de Patriotas de Aguascalientes. Sin embargo, no se vio reflejado en la duela. Asistencias, bueno, faltas, robos. Y pues creo que ahí fue donde estuvo la diferencia, ¿no?, en los disparos. Sí, hombre, hoy ya se empieza a vaciar el auditorio Benito Juárez. Mucha gente conocida de la Facultad de Educación Física, contemporáneos tuyos, Rafa, amigos, Santiago, José Luis Lozano. Y bueno, pues un saludo para todos, Rafa. Nos estamos despidiendo. Nos vemos en la próxima, que va a ser frente al equipo de Soles, ¿es? Es Soles, ¿verdad? Sí. Porque van a Astros. Gracias a todo el equipo de producción, gracias a todo el equipo. Y muy buena transmisión, obviamente las jugadas oportunas, las repeticiones oportunas. Y bueno, pues muy buen juego, ¿eh? 8 y 9 de octubre contra Soles de Mexicali. Contra Soles de Mexicali, va a ser 8 buena. Y 9 de octubre, aquí nos vemos. ¿Cómo irán esos duelos contra el equipo de Soles? Bueno, nos vamos, Rafa Meca, un servidor Julio Mora en la transmisión. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Acuérdense que viene el medio torneo, va el torneo de Chihuahua y va a seguir todas las redes de Halcones Rojos, de obviamente del equipo de Panteras de Aguascalientes, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gana y desponde tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Atlántida. Un año lleno de enseñanzas, aprendizaje y crecimiento, de la mano de nuestra sólida cartera de clientes, un año de consolidación con nuestros socios comerciales.